Así que bueno, bienvenidos a un nuevo Xenolive. Como ya saben, siempre los jueves nos tienen aquí en vivo. Espero que nos estemos escuchando y estemos valiendo madres. Así que Ah, cabrón. un saludo a todos, buenas noches a los que estén por ahí viéndonos en las sombras. Y no puedo ver la pelea porque obviamente no entré al Ah, ring, cabrón. pero al parecer se están dando en la madre, dice Ale y Mario X. Están Sí, con... pero ¿sabes quién les habla, hijos de su chingada madre? ¿Cómo ven? Exacto, y tenemos a... Bienvenidos al... No, a ver, no, perdón. Disculpa mía, por favor, sigue con tu introducción, Sano. Tenemos de invitado especial a uno de los luchadores más grandes de México. Una leyenda, conocido por pocos, pero perdiendo por muchos. Exacto. Él es Antimedias A huevo, mis hijos de la chingada. Solo Exacto. quiero mencionar que le di la palabra a Seal y pinche Mario le valió verga. Dijo, Exacto. toma, no, yo Pero quiero hablar. Porque Mario es que ya. es desde que Mario se escucha chingón, pues ya Sí, ya quiere acoparar todo, güey. ¿eh? No, es que ya tenía. Desde que ya está en el club de los niños grandes, ya Sí, anda de exacto, maricón, hijo de su sí. puta Para madre. ser No, no, justos, yo ya tenía esa introducción planeada y quería sacarla de mí. Perfecto. Porque Ah, recuerden que esto es un Xeno Live que no jala la cortinilla. Ahí está la ¡Hijo de la cortinilla. chingada, huevo! A ver, sol, sol. Ahí está la cortinilla. Bien. Creo que sí. ¡Ya! ¡David! ¡Así es, raro! Deja de lanzarme tus calzones. ¡A David, huevo, la vi carnal! lanza los calzones, ¡David, ¿eh? tus calzones! ¡Como los que Ahí usa está. un ranchero! Ahí está, perfecto. ¡Caen Ah, sí, ubico esa canción, ¿eh? Sí, ubico, ¿eh? Es la de Quiero un taquito, ¿no? Es la de Anda Quiero. verga, odio este juego. Es la de Quiero un taquito o algo así, ¿no? Que se echa un cover bien perrón. Ya hoy, y mucho A menos los horas. hora. Ya hoy, ¿Eh? a Ah, los mira, y horas. Abby apunta, ahí se ve hasta ahí, ¿eh? Bien, ¿eh? Saludos a Bitofi. Abitofi, bueno, y ya que terminó la pelea, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Han tocado el Smash? ¿Han jugado chido? ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Hyrule Warrior. Hoy por Smash te Único que no ha refieres a tocado mi es mi tío. pene. ¿Qué? O sea, ¿tu tío a ti o el No, tío? lo que me impresiona es que Pantimedias tenga tío. Sí, de hecho. ¿Pantimedias Jabo tiene tío? Sí, tengo tío. No tengo madre, pero sí tengo Sí, tío. exacto. ¡Órales! David te ganó, wow, O sea que David está rudo, ¿eh? No más, nena, David más. te ganó. David te ganó. David ¡Órale! te ganó. Se va a inundar, cabrón. Exacto. David te ganó. A ver, aquí ya vamos a empezar con la Sí, pelea. exacto. Tenemos un clásico combate entre, pues, un Young Link y, pues, un Kirby. Y un Kirby. Exacto, un Kirby. El clásico de Sí, está bien, clásicos. está bien, está bien. Ahí va este Como pendejo. merece. Kirby se quiere comer y le come hasta el chayote al Young Link. Exacto. El chayotoso. Pandimedias ¿Qué pasó? Jabo, Jabo, no podrías compartir esa foto tan hermosa que pusiste en el perfil de Javier. Ah, Pero ¿verdad? mejor el celuloide de Pandimedias Jabo, por favor. Te lo paso por el Fue guacha. el guacha. El pinche Javier. Nada más viene aquí, le dices y ahí anda de, ay, es que soy muy puto y que hoy no quiero ir. Y pues chinga tu madre, así es como le dijimos. Así es como le dicen al Javidú. Vete a ver, mona chinas, fracasado. Oh, me le entregué. Sí, de hecho, fue como, ahí te voy, Kentanga. Pues te dando pues una gran pelea, No, ya Sano. me caí. Ay, va. No, no, ya me sigue. Así como que mi control está Pandimedias, algo raro, no sé por qué. entre Javidú y tú, ¿quién es mejor en Smash? No, cabrón, por eso me traen, por eso la, a ver, ¿cómo se llama la copa, cabrón? ¿Se llama la copa pendejo? Pues no, porque no es de Javidú. Eso es cierto, ¿eh? Se llama la copa Pandimedias, güey, porque la copa Exacto. bien chingona, vergona, no estaba disponible. Exacto. ¿Ves? Ahí tienes tu clip para el video, ahí está tu clickbait. Sí, exacto, ahí está. ¡Suscripción de Taknaki! No sé quién es, pero... ¡Gracias por suscribirte, amigo! Muchas ¡Muchas gracias. gracias! No es como los explico. Exacto, y recuerda que si quieres jugar a Smash con nosotros, ahí está abajo el ID de la sala y la contraseña para que puedas entrar a partirnos la cara en vivo, mi querido. ¿Cómo se llama el suscriptor? No lo vi bien de reojo porque estoy jugando. Takis de fuego. Taquis de fuego, Perdón, pues es que no Taki salsa no acabé la verde. primaria. Exacto, No acabé perdónenos. la primaria. Tenemos una pelea muy interesante
Pues la verdad es que sea está siendo un guerrero de low tier. Pues, la verdad no es por mal pedo, o sea, pero Kirby es basura. ¡Pobre Kirby! ¿Qué fue esa mamada? De hecho, sí, se sale muy rápido volando este Kirby de la chingada. Pero bueno, lo importante es llegar desde abajo hasta arriba, ¿no? De hecho, ya este David trae... Sí, trae ganas, trae ganas. Es lo que... A ver, Abby, que te tenemos ahorita en el stream, sí. Quiero preguntarte, ¿tienes un lugar de entrenamiento estilo Cobra Kai? ¿Un dojo de Cobra Kai? Estaría pero de Smash. Sí. Y le estás enseñando, y David es tu Miguel... ¡Tu Miguel! ¡Sí, cierto, eh! ¡Por latín! ¡Qué hermoso! ¡Por latín! Yo nunca dije eso. El white chica. ¿Por qué eres güero? Yo soy el hijo de... Yo soy aquel. ¡Yo soy aquel! No me acuerdo de los nombres, la vi hace 2 años, creo. Yo creo que sí. ¿Hace 2 años? A ver, ¿qué viste? Cobra Kai, la segunda temporada la vi cuando salió en YouTube Originals. ¡Ay, qué puto asco! ¡Ay, sí! O sea, se compró YouTube Originals para verla. No, la descargué pirata, ¡Xenomenoides pirata! Salta de mi sala porque aquí no es bienvenido. ¿Cómo, exacto. ¿Cómo que Abby Toffee no sabe qué es Cobra Kai? David, ¿cómo que no lo has hecho? Pero tampoco David ha visto Cobra Kai. A ver, déjenme, ahorita les explico. Cobra Kai. Hola, Katsis Live. Te demandamos un saludo y muchas gracias por suscribirte. Abby, bueno, pues Cobra Kai es la secuela de Karate Kid, pero pues más chido. Ajá. David se está viendo Cobra Kai, ¿no? No sé. Ya la acabó. David, ¿ya la acabó? ¿Ya la acabaste? ¿Y qué te pareció? Ajá, la que no la ha visto es Abby, al parecer, y David está haciendo un buen trabajo. Es una gran película. ¡Casi! la sentí bien cerca, Me quiero comprar una camisa aquí de cuero bien, así que se me note la mamadez bien cabrón, así. Eso estaría chido para que vean que Xenomenoides mamado. Para que llegue con las muñecotas y le diga, ¿qué pasó, mami? ¡Uf, hermoso! Sí, volví. Se puso buena, A ver qué dice de Takatsi. Dice: ¡Holas! ¡Qué chida reta! Sería chido entrar sin errores de net. Les mando un abrazo. Muchas gracias. ¡Ah! ¿Es Katsuya? ¿Será Kats? Es que dice Katsis. Ah, yo creo que sí es Kats. ¿Sí, no? ¡Ay, Kats, cámara, ya entra! ¿Qué onda, Kats? ¿Cómo estás? El que tiene esos problemas. Y no se arma, el próximo martes hay que hacer un stream tú y yo, Kats. Unos exacto, madras, besándose en el rindis. Porque si estos son el amigas Cobra Kai, y rivales. Amigas y rivales. Exacto. Miyagi-Do. Pero Pantsujabu sería Cobra Kai, no mames. Pantsujabu sí, sería Cobra Kai. Sí, Cobra Kai. Sí. Es, ¿no? Es la gordita que sale. Es la gordita. que según ya no va, que ya no va a salir, ¿no? Por andar pidiendo dinero a los fans. Es lo que dicen, que ya no va a salir. Por andar pidiendo dinero a los fans. Digo, puede que no sea cierto. A los fans, porque no tiene dinero, güey. Ah. Que la apoyen, dice. Ah, no manches, tienes armadura pétrea con ese pinche madre. Esa madre, ¿no? Ahí va. Uf. ¿Cómo quieres agarrarme con tu counter? ¡Ah, no mames! Se me olvidó que hacías eso. Mira, está, ¿te gusta el juego? ¡Ande, mira, batemos cabello los dos! Ahí está, pues habla Mario, sí, habla. Ahora hasta sus flemas se escuchan bonito. ¿Sí? Exacto, sí. Sí, Mario. Ah, cierto, y Best Buy está clausurado, Sí, güey. Ay, no. ¿Quién fue? A ver, aquí en el stream, ¿alguno de ustedes fue a la orgía de Best Buy de COVID? Yo fui a retirar hoy y nada más pasé a ver, pero no, pero estaba cerrado. O sea, no fui como tal, pero tuve que pasar a sacar dinero. El Víctor, doctor. O sea, el doctor Víctor. Victory, doctor.
Victory Doctor. ¿Cómo estás, Victory Doctor? Recuerda que si quieres jugar con nosotros, ahí abajo está la ID y la contraseña para que puedas entrar a jugar con nosotros. ¡Ah, no mames! Eso sí casi me mata, ¿eh? ¡Uf! Así que... ¡Ah, no mames! ¡Sí! ¡Qué buena, eh! ¡Ah, te moriste! Gaby fue de no me importa, lo pago. ¡Exacto! Picando ahí la danzarina. Sí, exacto. No mames, Y aparte me quitaste la estrellita. Ahí está, puro tlagueo para que vean quién es el chulo. ¡Kirby es calvo! El doctor. Es el doctor que nos hizo el dibujo. El bonito dibujo. Nuestro primer fanart. No manches, en serio, muchas gracias. Es que hace mucho no lo veíamos acá en el chat. Ajá, exacto. ¡Ay, cabrón! ¡Qué chido! ¡Muchas gracias por este fanart, Está súper chido. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Uy, te lo gastaste! ¡No! ¡Ya me morí! ¡Exacto! Sí. De hecho. ¡Oh, wow! Estuvo hermoso. Dice... Abitofi, inténtalo. Sí, Katz, inténtalo. Y la dejó ir. Ya apareció que ya entró. Ya lo puse para todos. Entonces... Andrew Katz, qué bueno. Y Katz, ya que estás ahí en el chat, ¿qué tal? ¿Vas a entrar al torneo del Pantimedias Jabo? ¿O no? O bueno, o depende si no puedes entrar. Es lo que iba a preguntar. La verruga. Su Switch no le permite jugar con nosotros. ¿Y qué piensas? Yo creo que Mario es el tóxico. ¿Y qué piensan de esas ofertas locas que hubo en Best Buy del Nintendo Switch Lite en 2,000 pesitos? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? El que agarró, agarró. ¿Sí, no? Abby le entró a las peleas y está partiéndole su Mauser a Javi. A Patty Medias. Eso sí. Porque... Yo no merezco... No. Se mató porque vivía se mató primero. La neta, muchas gracias. Eso es tener honor, pero aquí no hay lugar para el honor, Abby, perdón. Dice... Exacto, dice. Última vez que hace esto, Sí, porque acuérdate que Cobra Kai tiene ese ¡No, Abby, no! Lo hizo por mí, yo lo hago por ella. Okay. Ahora sí. Tuvo piedad, tantito. Dice The Catchy Live. Dice, depende, si no puedo entrar, no es mi Switch. Es mi conexión. ¿Alguien usa Axtel? No lo sé. No. ¿Ustedes usan Axtel? No, yo tengo Total Play. Que podría estarse anunciando aquí. Mario tiene Axtel, pero pues ya ahora es sí. Yo tengo Axtel. ¿Sí? No, a mí me sigue llegando Axtel. Asterisioso. ¿Qué pasó? No sé, Abby se cayó. Sí. ¿Qué pasó? Abby se le rompió la patita, digo, jaja, adiós, dice. Ay, no. Ay, no, yo me siento feo. Digo, pues está bueno. ¿Sí estás? Pantimedias Jabo, no. Mira, ve. ¿Ya? Katz no puede entrar. Dice, error 2618. ¡No! ¿Qué pedo? Es el que no... Alguien google eso. Es su conexión, yo no sé por qué, güey. Al chulo ya estoy en blanco. Hay que hablar con la Tamel. No, ¿cuál la Tamel, güey? Como el internet de hace tiempo, ¿no? Internet de los 90, que no podían estar hablando por teléfono y estar usando el internet al mismo tiempo. Ándale. Es lo que salió ahí en esto. Ahí va el Sonic y gotta go fast. Ay, Gaby Fast. Hay que. Céntrale, para que le baje dos rayitas a este señor. ¡Adiós, Mario! Mira, Mario Mario hace la de que me voy a morir y no, Si me voy. Ay, ¿qué pasó ahí? Se vieron a los ojos y se murieron. Ven acá, culo. Venga, usted, señor, primero. Exacto. Pantimedias Jabo, ¿y cómo ha estado en esta cuarentena? ¿Qué ha hecho? Muy bien, Prasha. ¿Cómo está sobreviviendo en esta economía ahora? O sea, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica ya que está cerrada la lucha? Puse mi propio puesto de camote.
está jalando chido. Ya saben, puso un puesto del que supiera qué pedo. Ajá. ¿Y cómo hace sus camotes o dónde los compras? ¡Ya, hijo de perra! Ajá. No, pues con amor, cabrón. Pues, ¿qué más quieres que traigan? ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Hijo de tu puta madre! Ay, es que no trae amor. Ese trampolín, culero, ese es lo donde no hay amor. ¡Ah, como no tiene un chingo de amor, güey! ¡Ah, mira! Lo hizo mi mamá antes. A ver, David, rífate los comentarios. ¿Qué, dicen? ¿Que los que leen? Ajá, léalo. Con esta voz... Ah, porque ya le dio hueva a leer todo eso. Esta voz sensual que tiene. Es que un día intenté jugar con un vato e igual pasaba lo mismo del error. Si ese güey entraba en el lobby antes que yo no podía, pero si él salía, yo podía entrar. Tengo una idea. A ver, que solo se quede Javi en el lobby. Si puede entrar, es porque... ¡Ah, qué cabrón! Si puede entrar es porque uno de ustedes cuatro lo tiene bloqueado. ¡Hijo de tu puta verga! Me tiene bloqueado. Kat quiere tener a Javi solo en el lobby. Ya sé, más bien está de cachorro. Dice Kat, pero si no se deja es porque Javi es el del error. No, Javi es un error. Pero además recordarte que Javi no está hoy aquí. Está pantimedias. Es pantimedias, Jao. Sí, exacto. Y Javi... Pone... con una llama, con la llama del amor. Exacto, y... la llama de la pasión. Solo si se puede. ¿Cómo? No, no. La evolución del Mario ya había muerto, Mario ya había muerto. Mario ya había muerto. Pues a ver, A ver. Ahí puso este cat un experimento en la mesa. A ver, intentémoslo. Okay. Me salgo, pues. Pero iba yo contra Mario otra vez. No, sí, es cierto. Pero nos vamos. Pero... Sí. A ver si. Sí. Díganle a Abby, porfa. O sea, que nos quedemos. Estamos los lugares. Que nada más se quede, pues, el panties. Uy, van a coche. Van a hacer el delicioso. Sí, le van a hacer el delicioso. A ver, ya me salí. Van a coger. Exacto, sí. Ya se fueron todos. ¿Y ahora qué hacemos? Bájate los pantalones y respira. Ay, no. Ay, está listo. ¡Ah, no! ¡No, qué! ¡Te desnudó, Javi! ¡Oh, Dios mío! ¡Está desnudo! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Chichi, no! ¡Pantimedias, Javi! ¡Bien, David! ¡Destruyamos el mito! A ver... ¿Ya entró? ¡Ya entró! ¡Órale! ¡Métanse, que nos metamos todos! ¿Ya entró, Katsuya? ¿Ya? Entonces, ¿quién es el que tiene bloqueado a Katsuya? ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡No soy el problema! Yo tampoco soy, Kat. La neta. ¿Seré yo? ¡Es Mario! No, ya también ya entré, ¿no? Con razón eres Main Sonic, porque no tienes honor. No tienes hormonas. Sí, soy yo. ¡Mario no puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Mario no! Kat, ¡lo sabía! ¡Es Mario! ¡Mario sí que lo bloqueó! Pero lo tengo de mejores amigos. Mario, nunca lo pensé de ti. Neta, lo pensaba de David, lo pensaba de Javi, pero de ti, güey. ¿De ti? Tengo de mejores amigos a Katsuya. Tal vez el que lo tenga de mejor amigo no te deja. O tal vez lo que dice Katsuya, Axel con Axel no se llevan. Es como el tipo dragón con el tipo dragón, se hacen daño. Sí, es cierto. O tal vez lo tiene solamente bloqueado todo en Smash. Ajá, tal vez. ¿Cómo lo desbloqueo? No, pues ahí sí te la pelaste. Yo no bloqueo. Él no anda de socio. Yo no bloqueo a mis amigos. ¿Sí? Yo nunca he jugado con Katsuya. Claro, ¡órale! Sí. Seguro estaban jugando, se lo encontró por accidente. ¡Órale! Entonces... Mario es un salado. Entonces, Mario. Oye, Kat, es el que... Por cierto, ya se vienen los Game Awards. ¿Se va a armar algo o qué pedo? Ya cáiganle, que empiece la batalla. Pero estoy esperando a Mario. Y ya no va a estar. No, pues yo no puedo entrar. No voy a poder entrar. Mario es un mito. Mario es un mito. Bueno, son las partidas. Nos cambiamos. ¿Qué les parece? Ok, está bien, va. Entonces,
¿Te late, Mario? Mientras eres nuestro narrador. Permítanme que platique con el chat, dice. Ok. No, pues voy a investigar porque no puedo... Oye, pues, ajá, porque Mario sí tiene Axtel, ¿verdad? Mario tiene Axtel. Tú tienes Axtel, ¿verdad, Mario? Y también sí. Katsuya. Al parecer Axtel con Axtel no se llevan. ¿Tú qué tienes, Abby? Tú tienes otra compañía que no es Axtel, ¿verdad? Órale, es que loco, ¿eh? Qué loco que no, que sea así eso. Sí, ¿eh? Dice, no, Axel ya se va de México, igual que Best Buy. Best Buy. Dice, tío ya Slim. Sí. El tío Slim, esta Abby tiene Telmex, órales. Ay, ¿Y qué tal te va con Telmex, Abby? Según tenía la forma de ser muy, muy, muy feo, ¿no? La neta, no estás ganando por estar jugando mejor, Javi. Ah, no manches, ganando regresó. ¡Órale! Güey, no han visto mi performance, pero lo he estado haciendo mío, ¿eh? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pero nada más... Ganondor. Eso sí, de dos putazos te mata, y aunque tú te esfuerces un chingo. Y pues el mío tiene un fierrito del tamaño de Pantimedia Sao. Dice Abby, no puedo tener Google Meet ni Twitch abiertos, no lo logra. ¡Órale! Entonces, de plano no está tan bien, entonces el internet de Telmex... Dice The Cat Light, dice, no, Axtel fue absorbido por Easy, pero Easy tiró todo lo chido de Axtel para que su infraestructuración fea reine. ¡Órales! Bien hecho. Bien hecho por Easy. La neta, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, exacto. Ahí dice, vamos, Link Niño. Sí, Link Niño, tú puedes, todavía puedes ganar. No, free, amigo. No, ah, no manches. Es que, ¿cómo le hace Ganondorf? Es que esa es la magia de Ganondorf. O sea, a pesar de que tú te esfuerces, lo hagas chingón, te descuidas dos golpes y te mata. O sea, fue, güey. Sí, mira. Eso sí, hay que tener cierto nivel de para manejar a Ganondorf. Eso sí, le admito que Javi sabe usarlo. Una jalada. Sí, sí. Pero... Hijo, mano, ahí te va. Ahí va. Y aparte usar a Ganondorf, pues está bien, digo. Solamente quiere decir que te gustan los hombres, pero no tiene nada de malo. No, significa que la tienes bien grueso. Que le gusta la grandota. Ay, exacto. Porque nada más necesitas de tres estocadas, y ya están. De hecho, ya se murió. Sí. Dice, y si... Con que tienes mejor tech que nosotros, a la verga, dice. No, ya. No, ahí va. Y se fue. ¡Ah, no manches! Esto va a ser una masacre. Estoy contra el Baby Yoda. Contra el Baby Yoda, güey. De Mandalorian con Baby Yoda. Uf. Yo no le vi. No le he visto, todavía no le he visto. Yo Chile ya contraté mi Disney Plus. Ya ando viendo ahí, tienen la del Diario de la Princesa. ¿Eh? Puro pinche peliculón, güey. Sí, exacto, puros peliculones. ¿Ya viste la de La Dama y el Vagabundo en live action? ¿Hay una así? Ajá. No me llama nadita. No, tampoco a mí. Está medio rarita la perrita en 3D. Es como... Vean cómo habló Mario de la perrita. Sí. Porque hashtag furro. Porque Mario ama... ¡Ah, sí es cierto! ¡Mario es furro! ¡Uf! ¡Hijo, mano! ¡No! ¡Me está! ¡La rodilla te huele feo! Ahí está. ¡Uf! ¡Ah, no mames! ¡Patadón, Patadón que castiga. ¡Uf! ¡Para abajo! ¡Ah, ya no me salió! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Y para abajo! ¡Ay, no salió! Ay, ¡y! Cabrón. ¡Uy, güey! ¡Uy, no! ¡Espadita, no! ¡La espada de Ametro! ¡La espada del Teroreto! Porque grita mientras tela. ¡Meto! Gracias. Ahí está.
Tu escudo. ¡Vale, madre! Ahí está. ¡Ah, no mames! ¡Tú, esa chingadera! Ya, de un zape al par y medio. ¡Uy! ¡Ya muérete! ¡Ay, te salvé! Dice, ¡ah, no mames, tu garrita! Kennedy, ¿ya viste la nueva personaje del cómic de Sonic, que es una marioneta? ¿Y eso es porque Mario es nuestro amigo furro? Ya, ya la vi, está bonita. Oh. se borra sus comentarios, Mario, dice, porque si no, lo cachan como que es furro. Es una marioneta, solo es furro. Sí, la marioneta es de peluchito, es furro. No es de peluchín, no es de maderita. ¡Peluchín! ¡Peluchín! No te gusta, amigo, aquí no te juzgamos. El palito, dice. A un pedazo de madera, pues mejor, güey, así. ¡Ah, no mames! Esa espadita, ¿eh? Eso es... ¡Ya fuiste! ¡Qué bueno! Les voy a tener que escoger otro personaje. Dice, no está funcionando ese, dice. ¡Qué mala! Dice, Abby, tengo una duda sobre el torneo de Smash. Dila, Abby, dispara tu pregunta. He visto que mucha gente de los que se quieren inscribir han tenido problemas con lo de los dos. Creo que es por es que está muy largo. Tal vez. Sí, ven el torneo y dicen, hay mucho texto. Sí, mucho texto. Yo quería ver más putazos. Y no, pues no, así no va a salir esto. Sí, esto no se va a armar así. Dice, de los creadores de Mario Furro llega Mario Chiquito. Mario Chiquito. ¿Qué? ¿Mario qué? Es que ahí dice, léelo. El chiquito de Mario. Que me dibujó pequeño. Ah, sí, es cierto. Es el niño que está acostado ante los brazos, ¿no? Sí. Como, es como el niño Dios en la ándale, exacto. Ahí está Mario. Hace mucho que no jugaba contra un Banjo y odio jugar contra los Banjos. No, ya me morí, qué güey soy. ¿Es un comentario racista? Pues. Sí y no, porque Banjo no es una raza, ¿o sí? Sería así. Es la raza osa. No, pero te tendría que decir que odio a los osos y no los odio. Me gustan los colchones de Spin Earl. ¿A ti tú te considerarías un oso? ¿Sí? No, porque no tengo tanto pelo para ser un oso. La pregunta de ¿no? Bien, ¿no? Bien. Es que mi hermana se quiere meter, pero compartimos el Switch. ¿Cómo se podría resolver? Pues yo creo que no habría mucho problema. Mientras no le toque juntos. Sí, exacto. O sea, vamos a tratar de que para ustedes ponerlas en brackets separados. Ajá. Ya si llegaran a la final juntas, pues ya veremos qué se puede hacer. Podemos ver uno. Mira, contra uno. Sí, exacto. Si llegan a la final juntas, pues ya se lo damos en una rifa, porque pues de todo se va a quedar con ella. Un volado, exacto. Pero de ahí en fuera, pues no, nada más con que se inscriban las dos en sus respectivos. Es que por el sistema de brackets no pueden encontrar ellas. No, tengo que quitar en la vida, aunque sea. Vamos, ahí vamos. A ver. Pero sí se puede, sí se arma este pedo. Yo tengo muchos amigos que tienen problemas con eso ¿Sí? de los dos amigos que se tienen que darle follow. Ya sé, pero es que no era para tus amigos, porque ya sabemos que toda tu raza es bien antisocial. No, perdón, ¿cuántos llevan inscritos? Yo no he invitado a nadie, así presencialmente. Se están desbordando las. Sí. De hecho, aparten sus lugares, chicos, que se está acabando los lugares en el torneo. Chavos, si no se inscribe, no, ya no va a haber. Ah, no manches, hizo teca ahí, qué mal pedo. Yo lo ayudé a revivir, ya me morí. Ya no pude con eso. Está bien, está muy roto ese Banjo, Muy bien. Bueno, ya se inscribió alguien. No sé, díganme. No mando captura de nada de lo que le pedimos. Solamente un mil y una tarjeta que dice Happy Holidays y Mario con gorrito navideño. Exacto. Sí. O sea, tengo que suponer que nos mandaron a la verga con nuestras reglas. Tal vez. Está muy chido su concepto, pero solamente quiero entrar a jugar, señor. Aquí está mi boleto.
Muchas gracias por tu torneo. Mira, está, se ve poca madre, chavo, pero pues, ¿qué crees, güey? Sí, exacto. ¿Qué creo? Alonso, sí, no, porque estás por ahí, no se te olvide mandarnos la captura de los dos amigos que nos mandaste. Por tus... Dice de Cachi, yo me quiero inscribir. Oye, ahí dice, bueno, aquí están dos amigos, ustedes háblenles, ¿no? Ya exacto. Ya los convencen. Pues mientras tenemos la pelea del siglo, otra vez la revancha de Abby contra Katsuya. En un sí, escenario que es cuestionablemente no legal, pero pues ni modo, vamos a ver. Oye, sí es cierto, ¿eh? No, es que sí es legal y a la vez no es dependiendo del torneo en el que estés. Que nuestro juego es tóxico, sí va a ser legal. Ok, porque nos gustan las cosas tóxicas. Bueno, ¿qué pasó? Yo te estoy narrando, pero cuéntame, a ver qué pasó. Yo te complazco. Cuéntame un poco de tu... ¿Qué has, jugado? ¿De tu... Yo estoy hablando de la pelea y tú, a ver, ¿qué he jugado? Pues he jugado pues a las canicas, güey. Yo no puedo ver la pelea, güey. Así que vamos a platicar. Platícame de tus sentimientos. Sí, sí, tú... es que Mario no está jugando. Te estoy hablando de narrar. Se aburre. Exacto. Y mi amigo no me deja. A ver. ¿Amigos? ¿Me consideraste amigo, Pantimedias? Sí, puta, la mejor. Uy, puta, la mejor, dice. Amigazos. Bueno, una vez vi a Mari y dije, los amigos son amigos. Exacto. Es que dice Mario, ¿me consideras tu amigo? Bueno, depende. Dice, te pedí un taxi, el Uber, te pedí un Uber en la mañana, eso quiere decir que eres mi amigo. Sí, somos cuates. Uh-huh. Oye, bueno, sigue narrando, a ver, cuéntame qué está pasando. Pues no, Abby le está rompiendo de Pikachu a Katsuya, y Katsuya está furioso, no está furioso, está lo que le sigue. Me recuerda al final de la, bueno, al último capítulo de Cobra Kai, donde dice, aquí no hay reglas, princesa, algo así, prácticamente con el torneo. Oh, carajo. Ah, estás hablando pero de la primera temporada, o sea. No, de la cuando pelea Tori contra esta, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. La hija de Laruso. ¿Cómo se llama la hija de Laruso? No me acuerdo. Shi Laruso. La rusita, ¿no? Shi Laruso. Daniela. El Victor. Daniela Laruso. Victory Doctor. Lo que le dijo. Lo que le dijo XD. ¿Qué? Pues de que andamos de llevaditos, pues. Ah, ya. Quiero inscribir. También es los que les gusta que los enomeroides se peleen. Y sí, exacto. Eso les gusta, lo vamos a seguir haciendo. La tienes chiquita, Mario. Dijo la 12. Me dieron una idea para algo. Basta, me dieron una ideota, dice. ¿Nos vas a hacer un yaoi entre Mario y yo? ¡Órale! Estaría chido. Dice Bigotín, hola. Y dice el Victory, hago un dibujo de Mario Furro. ¡Uf! ¡Súper! ¡Sí! ¡Sí, vas! ¡Eso va a ir directo! ¡Eso va a ir directo a Instagram! De la señora que está triste y atrás está feliz. Exacto, ándale, pensa lo mismo, David. Pensaba lo mismo. La cara de la señora toda triste y de fondo toda feliz. Ve para la wiki de fenómeno de Mario, no es furro, no es. No le Mario gusta comer. Mario es super furro. No, sí. Mario es super furro. Sí, exacto. Le gusta salir, le gusta le gusta con Sonic, pero no le gusta comer con Sonic. Mario, gobiérnate, no Mario. Ah, no, ya sí, ya son las 10. Al invitado especial. Ya son las 10, ya es derecho. Pero el invitado especial es especial y él puede hacer lo que quiera. Sí, exacto. Porque es especial, porque se va a morir en 3 días. Estoy viendo la pelea, güey, porque aquí está pasando algo especial y ustedes andan de, ay, no, es que a Mario le gusta que le metan la verga peluda y no sé qué. ¿Eso dijo Mario? ¿Eso le gusta? Platican, Abby está haciendo algo hermoso y le está pateando el trasero a Katsuya. De hecho, sí, ¿eh? ¡No! ¡Cuidado, Abby! Si te dejas que te agarre ese oso mañoso, ya moriste. Es un oso mañoso. Sí, el oso mañoso, ¡no! Y es que Katsuya iba sobres para agarrar a Abby, ¿eh? O sea, él se está acercando para poder agarrarla ahí. ¡Y ya se fue Katsuya! ¡No manches! Muy buena, ¿eh? Se fue Katsuyite. Muy buena. No, es que apenas lo estoy viendo con lag. Yo lo estoy viendo con lag. Me espeleó Sí ganó Zelda. Ay, sí, la neta, ¿eh?
Muy bien hecho, ¿eh? ¿Qué te sorprende? Muy bien hecho, Abby. Sudó frío, wow. Sudé frío, ¿sí? De las cosas que pude notar, esta Abby tiene un muy buen control del escenario, especialmente con los spammers, lo cual pone muchos problemas al oso mañoso. Sí, exacto. Porque pues ya ves que al oso le encanta aventarle los huevos a la gente. Sí, por eso, por eso es el oso mañoso. Pues él la llega con su escudo y dice, me voy a enfrentar a mi gente. Poligonal. Ah, no manches, mira, sí, cierto, muy bien. Órale, es como si se enfrentara a este... Lo siento. Haz de cuenta, es como... ¿Quién es X? A ver. Es como si se enfrentara a Dimitri contra Halcón. Aunque al final gana Dimitri. Spoiler. ¿Me siguen escuchando? De Cobra. No escucho la risa. No sabemos de qué estás hablando. Es de Cobra Kai. Ustedes ya hacen. ¡Y error de conexión! Acaba de colapsar la sala, creo. Sí, exacto. ¡Ah! Buscar salas. No sé, chavos. O sea, hay que volver. Vuelven a intentar. Yo soy de Pantimedia. Sí. No. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio de 09, donde tal vez. Tal vez podamos, a ver, unirse. Pero todavía sigue la sala de Javi. Sí, no, vuelvan a meterse a ver qué pedo. Bueno, es que como que está lagueada. Dejen mejor, yo voy a cerrar mi sala y la voy a volver a hacer. Ok, a ver, entonces me salgo. Okay. Pero acuérdense que primero entra Cats. Sí, exacto. O algo así. Dice Cats, ahorita que entre Mario, dice. Yo uno al ratón, dice. Le quiere dar al ratón, sí, dice. Pues, no podemos hablar de Smash. Puro, ay, qué juego jugás. El ratón vaquero. Se sacó la pistola. Pistola. Lo mismo. Dice, ya lo hice. Vayan al Discord luego. Órale, qué rapidez, ¿eh? Eso fue rápido. Sí, eso fue rápido. Nada más cambió el ID. Ok, va. ID. Salas de amigos. Los amigos son amigos para siempre. De todas maneras te iba a ganar Abby, David. Pues seguramente. Eso sí, podría haber sido, tiene toda la razón. No, David ya está más roto que antes. Sí, pero David, pero Abby también. Sí, pero Abby está aún más rota que antes. Cats, deja que me maten y ya te aviso para que entres. Deja que me maten. A ver, dos. A ver, ya está Dicieli. Él puede ya de una vez ocupar la arena. TNJ4. Dice que ya lo publicó en el Discord. A ver, vamos a ver que ya dice, ya lo publicó en el Discord. Vamos a ver si... Ah, no, yo no puedo entrar porque si no se va a desconfigurar el Discord. Así que solamente ustedes lo pueden ver. Entre Abby. Corre, Abby. Corre, Goku. Hoy hoy presentamos Te Voy a Comer. Ya lo vi. Puso mi cara en un fútbol. Dice Shaggy Hextech Mario, ¿ya comiste tus verduras? Órale, ¿cómo saben? ¿Ya comí mis verduras? ¿Cómo saben a qué le entras? Sí, exacto. ¿Quién conoce tu dieta? Exacto, ¿cómo saben que te encanta la verdura? O sea, sí, lo sabemos, pero ¿cómo saben tan explícito así de ¿ya comiste tu verdura? Está en la wiki de ese nombre. Ya puede entrar Abby y luego va a ser Al. Vas, Abby. Ok, ya está. Okay. Sí, de todos modos tengo que hacer a fuerza porque si no nos vemos. Dice Shaggy. Un nuevo saludo para él. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Pues bueno. Viene la pelea del siglo. De la noche. Abby contra DC Ale. ¿Qué medias me estás diciendo? ¿Qué juego estás jugando? De la chingada. Dice que ¿por qué te gusta Smash y por qué? ¿Por qué te gusta? Ándale. Mario, tú nos estabas contando cuántos pelos te salieron en los huevos el día de hoy. ¿Eh?
Digo, yo quiero hablar de los techs impresionantes de David, pero ¿por qué no hablamos de nuestros testículos? Órale, hazlo. Es lo que te gusta, ¿no, furro? Wow, Panty, Pedro, yo soy tu fan. Mira, ahí dice, no, Mario Furro, se me le cayó un ídolo. Se le cayó un ídolo, a mí también, cuando dije, ay no, mi amigo es furro. Y choca el puño, choca el puño, el Víctor. No tiene nada de malo, así lo queremos, furro y todo. Ay, ya lo soy, y después de abajo viene Shaggy Headstack, dice, no sabía que Mario era furro. No, es furro, de hecho, y es una comunidad muy bonita. Muy sí, bonita, pero aquí no discriminamos a nadie, o sea, aquí puede entrar cualquier persona de cualquier preferencia o cualquier gusto. ¿Y sabes dónde también pueden estar? ¿En cualquier lado? ¿En dónde? En la Copa Transmedia. ¡Exacto! Donde pueden competir para ganarse un año de Nintendo Switch Online. ¿Les encanta el lag, chicos? ¿Les gusta el lag? Porque va a haber un chingo. ¿Sabes qué es mejor que el lag, Mario? ¿Qué es lo mejor que el lag? El lag cuando te salió de agrapa para el primer lugar. Al chile, qué chingón. Eso sí. Al chile, qué chido. ¿Eh? Sí. Es como premio, la sal. ¿Sabes qué hay de premio para el segundo lugar? No, ¿qué? ¿Qué de premio? Nada, porque si eres un fracasado que perdiste, no te mereces nada. Exacto, nada más te llevas un kilo de sal para tu casa, dice. Dice Shaggy, con razón tantos monos de Sonic en su cama. Sí, pero no es por furro. No es por furro. Sí, es por furro. Tengo, dice, tiene otros gustos con esos peluches. No, Mario, mira, aquí este es un espacio. ¡Oh, uf! La sentiste, ¿verdad, David? En la espalda. ¿Ustedes son de los que cuando juegan le sudan las manitas bien cabrón? ¿O siempre tienen sus manitas frías? Yo, o sudadas. Me pongo talco. Te pone talco. Pues de hecho, lo dirás de coto, pero es lo que hacen los de atletismo, ¿no? Se ponen como talco en las manos. ¿Te le pones talco al control? ¿Qué? Ok. Mira, no, eso va para la wiki. ¿Tú sí? ¿Te suda mucho la mano? Me suda la mano. ¡No! ¡Se fue! Y ahorita que lo dijeron, ya me puse talquito en mis manitas. Sea el ex DC Ali, dice. ¡Órale! O sea, crossover. ¿O cómo? No, nos están chipeando, no es cierto, no. O nos están chipeando. Nos están chipeando. No, por no lo hagas, eso no se permite aquí. Órale, eso sería lo más raro del mundo. Pero si vas a shipear, puedes shipear a Javidu y a Pantimedia. Oye, ¿y entonces este Cats ya se fue? Nada más ahorita. Se fue por unas mantecadas. Dice Chagui, o sea que si Mario es furro y ama a Sonic, le gustan los rapidines, no. ¡Ah! Oh, Shaggy Headstech, te mamaste con ese comentario, bien dicho, amigo. Bien aterrizado. Mario se identifica con el I gotta go fast. Exacto. Madres, cabrón. La revancha. Pobre Mario, la neta, qué temple tiene, porque el vato lo estamos rosteando bien, cabrón. Sí, es como... Vamos, es como... No más quiere ser feliz. En la arena. Sí. ¿Quiere tener un canal de videojuegos con sus amigos? Exacto. Sí, de hecho, he de admitir que Mario aguanta muy bien el roast, ¿eh? Es como el roast de Mario. Tenemos la revancha otra vez entre Kirby y el Jungling. El Duende Melodía. La neta, ya me dio hueva decirle Jungling, entonces le voy a poner Guillermo. ¿Sale? Guillermo. Entonces, se va a llamar. Guillermito, cabrón. O sea, la cosa con Guillermito es de que siempre vea. En la estrategia de David se va, lanza sus flechitas. Es que siempre hacen lo mismo los Junglings. Y la neta sí sirve un chingo, es muy efectivo. Mientras tanto, ahí Cell se está rompiendo los dedos diciendo, no, pues a ver qué hago. Algo de la puerta. Eso no se lo esperaba. Sí, güey, no manches. Ni tú creíste que te iba a salir así. Exacto. No. Ni él sabía. Yo sabía, dije, pero tiene que jalar. Eso no lo he ocupado en todo el combate contra David y no lo voy a venir. Yo creo que lo único que le falta, como esa milla extra que le falta a David para dar más pino, güey. Para alcanzar, ¿no? Yo creo que le falta un poco de edge guarding. Tal vez, sí, porque molestan un montón al no dejar el gan. En neutral tiene buen juego este de David, pero yo creo que le falla un poquito a la hora de edge guardear. De jardinear. De jardinear. Dice Bigotín.
Dice Bigotín, ¿qué pasó y cuándo hago los emotes para el canal XD de XD? Cuando quieras, Bigotín, tiene luz verde, no sé, pero no sé qué sea eso, así que, Simón. Yo creo que son como los que hizo este David, pero que no aparecen. Ah, ya, esos meros. ¿Que porque, pero por qué no aparecen? Ah, que tiene que primero... ¿Sí? Desbloquear más, ¿no? No, yo le pongo desbloquear y me dice que nada, que Nelson... Mira, tiene un Raichu vomitando. Ah, no, es un... un Raichu vomitando. Ajá, un Pachiritsu. Un Pachiritsu vomitando en un Pikachu. ¿Es uno de los múltiples clones de Pikachu? Sí, el de la, el de X y Y. Ah, qué asco. Ya llegó, no soy tu tío, dice hola. No. Muchachitos. Hola, no soy tu tía. Oye, hoy no está Javi con nosotros. Hoy no está Javi, exacto. Te presento al único y al más grande luchador de México, el Pantimedias, Javo. ¡Upi, suscripción! Gracias por la suscripción, amigo. Es que no alcancé a leer su nombre, tiene muchas Z y L's, Lach, creo. Lach 2388. Lach, muchas gracias, 2388. Lach. Hermano de Abby. Ahí está, ya ven. Perfecto. Ah. Mucho gusto, Pantimedias. Oye, este... Nos dice el doctor si los estoy chipeando. ¿Por qué creen que su ropa es de colores tan parecida en el dibujo? Oh, ah, es ya. Una referencia secreta. Oh. No, ah, aquí lo único chipeado es una PlayStation 1. Eso sí. Y Chay me... Todo lo hicimos. Y Chay me corrige. No, es Pachiritsu, es de Dende, perdón, sí es cierto. Ah, de sí, de Dende, de Dene. De... No. Pachirizo, una ardilla blanca. Ah, sí, es cierto, y eléctrica también. Ajá. Dice, no soy tu tía, mucho gusto, Pantimedias. A fuerzas, mira, nada más. La tía llegó y dijo, mira esa sabrosura, y dijo, no, pues ha de ser el... Exacto, mira ese ejemplar de hombre, dice. Mira nada más. Mira esa torta de milanesa, dice. Mira, a ver, Pantimedias, ensaya esos músculos. Exacto. Están medio ñangos, es que es pura chaquetilla, entonces no. todo venoso su... Digo, es que yo no soy como tú, porque yo soy mis músculos, güey. Tú eres nada más como, ay, mira, estoy bonito, y mira, ahí estoy. Estoy bonito. Pero estos son músculos así, panzones de hombre, cabrón. Panzones de hombre. Así. ¡Ya te fuiste! Primer día. Oye, bien, sí hay ahí un importante abuso de poder, ¿eh? Confianza. Se llama confianza. Que me vuelva mejor amigo de este Alonso. ¿Del B hacia arriba? Hijo, mano. Dice, Chay, no me vas... No me vas a estar confundiendo, mi ciela. No. Perdón. Exacto. Pero agarra y pone, no, mi ciela, no me vas a estar confundiendo. Para ser justo, todas las ratas se parecen. Eso sí. Ay, no, ya llegó la Maruchan, vale madres. Ya quería. Y pues obviamente un saludo a No Eres Mi Tía y a nuestro nuevo suscriptor, que no me acuerdo cómo se llama, creo que no ha saludado, ¿verdad? Ah, que es la hermana Davi, ¿verdad? Sí, a fuerzas, chavos. Pero no. cuenta triple. Cuenta triple, exacto. Cuenta triple. Ah, ya, de que cuenta tres veces, exacto. Yo pensé que dije, cuenta triple. ¿Por qué creen que estamos tan juntitos en el dibujo? Nos pregunta el doctor, pues porque nos queremos. Exacto, ¿verdad? Como a mí, como amigos, exacto, nada homo. Exacto, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, te gusta comer con nosotros, pero no comer. ¿Qué? No comerías. Exacto. Es lo mismo, pero eso no soy furro, porque, o sea, ¿entiendes? Ya déjalo. Sí. Mario, ¿cómo quiere salvarse Mario? Pero no, pues nomás no puede, porque es furro. No es cierto, Mario, te queremos un chingo aunque seas furro. O sea, no es cierto, sí es cierto. Exacto. No es cierto. No, me está dando con la rodilla, pero huele rico. ¿Huele a rodilla? Sí, huele a rodilla. Uy, no manches, no. Te hubiera dado un llegue por ahí. Uy. ¿Y qué dice la vida hoy, Mario?
campeón, ¿cómo te ha tratado? Ah, no mames, me dio con la puntita. Ahí está, un patadón loco, para que veas. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué hiciste hoy, Mario? ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué pasó, Karen? ¿Por qué no vienes a jugar el juego por el que pagaste? ¡Tienes razón! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ah, no mames! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ande! ¡Ande, ande, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Toma tu juego! ¡Hola, banana! ¡Ande, ande, ya llegó, banana! Katz, tú regresaste, yo no he peleado ni una vez. Es cierto. Eso es cierto. Ande, 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 ya llego al canto. Dice Bigotín, díganme cualquier cosa para un dibujo rápido. Bueno, mira, tenemos invitado al Pantimedias, ¿qué te parece? Un luchador. No, el Pantimedias. Ah, el Pantimedias, sí. Luchando contra, David, contra David. Contra el cáncer. Contra el COVID. Exacto. Contra el COVID-19. Exacto, Pantimedias Jabo luchando contra el COVID-19. Estírense, muchachos. Pagaron para que nos estiremos. Nos estiremos. Oigan, amigos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de que el próximo febrero 2021 se inaugure el Nintendo World? Muy chido. Hermoso. Para los japoneses. De Mario Kart. Ah, sí, va a haber Mario Kart, sí. Sí. Ah, no, eso sí está chido. Pues está chido por ellos, ¿sí? Sí, ellos que lo disfruten, dicen. Un día nos tocará. Sí, ellos que lo disfruten. ¡No! Ahí está. ¡No! ¡Uy! ¡Ah, la rodilla! Hay que ahorrar para ir. Dice, no soy tu tía, yo me uno. Si vamos a ir a Japón, ¿ya yo ves? Me uno. Esa es la actitud. Es la actitud de nuestra tía. Es la actitud. ¿La actitud de las tías? Tía de alguien más. Sí, exacto, porque no es tu tía. No es tu tía. Es la que no cuenta tu carácter, men. ¿Qué? Madre. Sí, nuestra tía, hay que organizarnos y a lo mejor vamos en combo. ¿Qué les parece? Vámonos todos juntos a Japón 2022 porque tengo otra idea. Y si tengo una idea, significa un Mario Fur. Exacto. Excursión, dice, no soy tu tía. Excursión, claro que vamos a tener una de esas. En el 2022, que haya exacto, como sí. En el autobús mágico, no manchen esa serie. Oye, el autobús mágico, sí. Esa serie, ¿no? Sí. Muy peligrosas. Nada de peligroso de lo que este. ¡Oh, sí, sí! ¡Sí! Por quererse pasar de listo. Sí, exacto. Pantimedias perdió. ¿Sabes quién? Bueno. ¿Sabes a quién le importa que haya perdido, güey? A nadie, chinga tu madre. Qué bueno que perdí ese ojeta, ¿no es cierto? Oh, oye, no trates de ser invitado. No, 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 oye, sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Insúltame, a ver. Felicidades. Oye, madre. Ok, perfecto, gracias. Me la dejó barata. A ver, ya voy a pelear. Katsuya, mantente atento. Si pierdo, me salgo y le entras. Dice el Katsuya, el autobús mágico, hermosa serie. Tengo vagos recuerdos, Desbloquear a Katsuya. No sé, no se puede, no sé cómo. Aquí Emanuel 19 nos dice, ¿qué pedo? ¿Quién es el enmascarado? ¿Quién es ese enmascarado? Pues es Pantimedias Jabo. Exacto. Ya hasta conviviste con él una vez, solo que no tenía su máscara. También tengo gorrito. Eres de las pocas personas en este mundo que sabe la verdadera identidad del Pantimedias. Wow. Amigos, ¿cuál es su luchador nacional favorito? Ay, Dios. Es que yo puedo puro WWE, güey. Sí. Porque Mario es, es Watsican. Y ahorita Mario dice, ¿cómo lo supo? Bueno, yo antes veía la WWE, pero ya no. Dice nuestra no tía que nos debe algo. ¿Nos debe algo? No sé. ¿Qué nos debe? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando?
Cuéntemelo, pues salió una espinda. Ahora es. Ah, no manches, saliste de bola. Saliste volando un jonrón con esa suscripción. Gracias, no eres mi tía. Saliste volando con esa suscripción. Sí, exacto. Pero mientras tanto, los demás nos dicen. ¿Qué nos dicen? Emma es fan del antiguo místico y banana de Octagón o La Parca. Exacto, sí. ¿Cuáles eran sus luchadores favoritos? Ustedes, Xenomenoides. Y también Xenomenoides, que ya nos algunos ya nos dijeron. El contador. ¿Sí? De acero. O sea, no tienes idea. No, 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 no tienes. Nada más quería aclarar eso. Exacto. Abby dice que sí, que Monito cuenta. Yo digo que sí. Sí, qué Monito cuenta. Yo estoy muy triste de que Monito se volvió más popular que Aluche. Ah, sí, cierto. ¿No era el mismo? ¿Quieres Aluche? No sé, pero me gustaba más Aluche. También estaba Quiji y Alebrije, ¿no? pues, es que Alebrije era como un güey de 2 metros. Y Quiji era de su psyche. De los enanos, ya sabes. De los psyche. A mí me gustaba Mascarita Sagrada, era chingón. Máscara Sagrada, bueno, Mascarita. Me gustó mucho hacer arriba, ¿ves, no? Mascarita, ¿sí? Mascarita. ¿Sí? Yo no lo voy a negar, es muy divertido, mira. Ahí te va. ¡Yeah! ¡Yeah! Bien odioso, y más porque su maldito poder se come mis flechas. Ah, no había notado eso. ¿Eso así? Sí. Ah, entonces está chido. Es un enano de mierda. Kirby no es enano. Mal. Es una cosa amorfa. Es un xenomenoide. ¿Y Kirby no significa que él es básicamente que monito? Ándale, sí. Sí. Y para atrás. ¡Te voy a pendeja! ¡Adiós! Luchador favorito. ¿Tu luchador favorito es qué? Fray Tormenta. ¿Fray Tormenta? Acaba de googlearlo. Pero sí ubican a Máscara Sagrada, ¿no? Sí, claro. Ah, no. Pues ese es chingón. Máscara Sagrada es chido. Aunque también Atlantis me caía bien. Atlantis y Blue Demon eran chidos. Mira ahí, nuestro amigo Cats dice... ¿Qué dice? De los... ¿Marketables? Sin cara, qué bonito. Marketeables. Sin Cats. Cara. Cats. Marketable. Cats. Ya me salí para que puedas entrar a pelear. Entonces ya vamos a hablar de qué juegos andamos jugando. Ya. Sí. ¿Qué juegos andan jugando? ¿Qué juegos? Y voy contra. Voy contra Abby. No, ¿qué? ¡Ay, no, ya me hace! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, lejos. Lo mandé porque ahorita en lo que me termino mi cenita. ¿Qué está cenando? O sea, ¿qué estás diciendo, Javi, que viven juntos para ti me digas? ¿Y tú? Sí, él me hace bowling. ¿Por qué nunca los hemos visto juntos bowling en ningún lugar? Super Porky, dice Banana. No sé, güey, ¿por qué nunca te he visto a él y a... Y a Mario Furro, dice. Sí, ya, ¿y sí leyeron acá? Es más, güey... ¿Sí? Lo intenté leer, pero nadie me dejó. ¿Qué tal si Cat no existe y en realidad es el alter ego de Mario? Por eso no pueden jugar en la misma sala al mismo tiempo. Ah, no manches, ¿te imaginas? Que si sí fuera cierto. Leer el de Cats. Sí, léelo, porque no me dejaron. De los populares, sin cara, qué bonito. De los retirados por edad o por San Pedro, el Abismo Negro, Super Porky o Shocker. Los random, Super Porky y la Pimpinela. Y por concepto, ajá, Gronda. Ah, Gronda. Por San Pedro, el perro aguayo lo retiró el rey. Sí. Prácticamente sí. Lo mandó a dormir con los peces. No sé, pero con los peces. A Gronda se le rompió la pata y se le salió el hueso en una pelea, creo. Sí, también estuvo rudo. ¿Entonces Gronda es chica? No. Ya me voy, gracias. ¡Adiós! ¿Qué? Adiós, Javi, digo. Ah, ese cabrón me caga. Sí, ¿verdad? No me... ¡Pinche maricón! Exacto. ¡Ya llegó! Pero sí se asustó, dijo, no mames, ¿por qué se va? ¿Qué pasó, Pantimedias? ¿Cómo estás? Estaba aquí Javier hace un momento. Sí, le puse una correa y dije, órale, perro, ahí te quedas. Pero ya volví. ¿Cómo están, papis? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí. ¿Qué juegos has jugado? Cuidado, no me echándome chinta.
¿Has salido? ¿Has salido de COVIDiota a Party Media, Jao? A Best Buy, dice. Ver, Mario, espérame, qué bien que me lo preguntas, ¿eh? Ajá. ¿Tú crees que soy estúpido? Yo sé que esto es una mentira. Es el... Los de Frena que pusieron sus virus ficticios para esperar los grandes avances de del presidente López Obrador. No nos van a dejar, no nos van a vencer. No nos van a vencer, dice. No nos van a besar. Es exacto. 10,000 años de vida a la 4T. Entonces, sí, como vean. Y si opinan lo contrario, pues demuéstrenme no el Smash. Excepto sea el porque él ya me ganó. Sí, se escucha como que alguien podía decir eso, ¿eh? Sí te creo. Entonces tú no crees en el COVID-19, Pantimedias. Es cierto que... A ver, espérense, el Manuel está preguntando cosas interesantes. Dice, ¿es cierto que el PlayStation 5 del Javi lo consiguió? Pues claro, yo soy el chulo. Ah, no manches, sí es cierto. Yo llegué y dije, a ver, Javi, ¿quieres ganarte un dinero bien chingón? ¿Quieres ganarte un dinero bien chingón? Pero... Exacto, sí. Dijo, pues vale. Mario está llorando. ¡Ah, no mames, esta patada! ¡No, Pati Media, no! Oye, ¿tú crees que la Tierra es plana? Buena, buena esa. Espérame, no. Es esa mamada de la Tierra plena. La Tierra plena. La Tierra plana. Es que te vuelvo a decir, no, que la Tierra no solo es plana, güey. Está la Tierra y abajo hay una pinche tortuga. Exacto. Y abajo de eso hay un mapa mundi. Que les enseñan en la escuela de que, ay, que la gravedad y ay, es que el sol es na. Pónganse a pensar, ¿sí? ¿Eh? Como dijo una vez Albert Einstein, la escuela es para pendejos. Exacto, lo que dijo el dios Pantimedias Cabo. Einstein dijo eso. Ah, sí. Ahí va este. Seguro este güey cree que es uno de esos terraglobalistas, ¿no? Sí, que exacto. De, ay, mira, estoy en mi globo. O sea que... Puras mamadas, chavo. Terraplanista. ¿Por qué? ¿Qué te ríes? ¿Qué te parece? ¿Para qué? Y abajo y esa tortuga que está abajo de la, como esta empanada gigante que es la Tierra, está ahí está Atlas, ¿no? Está Atlas cargándonos. No, güey. Fíjate, ese es el problema, o sea, el que no piensas, güey, porque eso son cosas derechas. Eso sí. No es cierto, eso no. En la Biblia dice que es plana, que hay una pinche tortuga y luego hay como unos 6 elefantes cósmicos. Y están así, y como no sé, pero pues se andan. La gravedad no existe, en realidad te llevan como siempre para arriba. Por eso las cosas caen al suelo, porque se van siempre para arriba. Es un buen punto. Eso es un buen punto. La tortuga se llama Billy, Abby. Billy la tortuga. Billy la tortuga. El ser cósmico que defiende el universo. Hola. ¿Y ese pedo? Hola, la que te acomoda. La que te atora. Ahí está, chavos, ya. Para que no se saquen, sálganse del molde y piensen. Sigamos con las preguntas. Exacto. Ábranse un poquito, dice. Nos dice... No, ya me morí. Ah, no. Oigan, hablando de luchadores... Ahora resulta que todo lo relacionado a él sufren de una maldición. ¿Cuál? A ver, platícanos. Las maldiciones son ciertas. Como las maldiciones que le ponen a la 4T. Exacto. Ya no puedo con esto. ¡Defiende el comunismo! Perdón. Adiós. Es como la máscara, güey. Se pone la máscara y se vuelve otra persona y empieza a luchar su otra versión. Es como el... ¡No! Mira, Hola Chibicat. Hola Chibi. ¿Chibicat es un Katsuya Chibi? ¿Uno sí, chiquito? Ah, no, uno mami, chiquito. Es como Aluche, como Aluche. Qué bonito. ¡Qué bonito! Es un minicat. Ah, pero como el de Austin Powers, güey. Ándale, sí. Pero sí, pero es un gusto tenerte, Chibicat. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿No quieres jugar Smash con nosotros? Minicat. Chibicat.
Es que es kawaii el Chibicats. Uy, güey. Esta espadita, con chiquita, la que... pero rinconera. Sí, 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 sí. Chiquita, pero filosa, Ahí está. Emanuel dice, cuéntame un chiste malo, pues cuéntale tu vida sexual. Es chistoso porque es cierto. Parecerá chiste, pero es anécdota. Exacto, parecerá chiste, pero es anécdota. Listo, ya con... historia fue contada, dice. ¡Ah, no! Ahorita te lo cuento, ahorita te lo cuento. La tuya. Hola, Chivicats, entonces. ¡Ay, hola! Oye, ¿leyeron? Ah, mira. De casi toda persona que agarró el manto de... ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Es que dijo... Toda persona que agarró el manto de Gronda se lesionó gravemente. Gronda original fue su lesión de pierna. ¡Ah! Esa es la que yo escuché. Que estuvo gacha, o sea, se salió el hueso. Dice Victory, el Mario Furro 2.0 ya está en Discord. Y dice Emanuel, Seal, cuéntame un chiste, por favor. Sí, 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 ahí voy, Emma. Ahí te lo cuento. Y dice Katz, y Grunt Triple X tuvo una pelea que lo dejó madreado. Y no, y eso de Katz sí es mi novia. Ah, qué bonito. Chibi Katz. ¿Y ya? Qué chido. Y en esto, Mario, entonces... para esto de la streameada. Entonces, Pati, me dirías que eso está... aparte de monas chinas. No, porque tú... Ajá, todos sabemos que Pantimedias Javo no ve monas chinas. Yo veo mejor yaoi. Puro yaoi. Oh, Dios. Iba a decir cosas de acción como... Es una obra maestra. Pero no, también... Boku no pico. Uf, yo te pico el culo si te... A mí me gusta mucho el anime. Boku no Pico, Cory en la Casa Blanca. Cory en la Casa Blanca. Cory y Zack, de gemelos en acción. ¿Cuál es mi yaoi favorito? Ándale. Hay uno que es hay uno que es un manga que está bien, bien enfermo. Ese está chido. Pero si no, Yuri on Ice, está bonito. Me gusta el gordo, que le gusta el katsudon. Ese me identifica. Yo también estoy obeso. El katsudon. De los japoneses. Este sí. Katsudon es otro pedo. Viene en la canasta básica. Oye, Katsuya, ¿te gusta el katsudon? ¡No! Esa espadita, muy bien jugado, muy bien jugado. Ahora sí, ya. ¡Ah, por fin! A descansar. Muy bien, muy bien. Ay, gracias por ganarme. Esto. David, a ver, así va. Le ganó a Mario, falta a su Maximus enemigo. ¡Mega! Batimedias Howe en este caso. Batimedias Digibols, el vergónculo, ahí va. Sí, beber el alcohol. Es como un homúnculo. Ya se metió Katsuya, Ok, Katsuya, bueno, y aquí va el chiste para Emma. Si beber alcohol te hace alcohólico, beber Fanta te hace fantástico. Así que muy bien, amigos, muy bien. Buena noche estamos teniendo hoy. Nos preparándonos para el torneo. Ángel Misael, muchas gracias por suscribirte. Bueno, más bien por seguirnos. Dice Katz que el katsudon es un cats dinosaurio, pregunta. ¡El katsudon! Muchas gracias por estar haciendo nuestro host, nuestro querido Ángel Misael, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal esta noche? ¿Cómo estás? Maraca, tú, güey, quiero jugar. ahí va, mira. Todo el lado del planeta, Sí, dice, Banana cambió modo canto, así que canten. Pues si no te gusta mi router de Telmex, pues haz tu propio torneo, güey. ¿Cómo ves? ¡Se te gusta! ¡Chido! ¡Y se cayó! ¡Se te gusta! ¡Haré mi propio torneo! Es que el modo canto está complicado. ¿Te gusta cómo te leo? ¡Ah, ya sé! ¡Tendremos nuestro torneo! Cómo me caga, cómo juega él. Es bien cagante. ¡Ay! Oye, haremos un torneo. Creo
Creo que Ángel Misael cree que Santiel es mujer. Es por mi cabello es por mi cabello largo, ¿verdad? Señor Lagazo. Sí. Chavos y chava, guapos y guapa. Órale. Muchas gracias por decirle a mi compadre. Está hermoso, es hermoso. Mira. ¿Qué pasó? Sí, exacto. Que es que, bueno, Ángel Misael, que se nos acaba de unir, dice, hola chavos y chava, guapos y guapa. Y me quedé pensando, ¿quién de nosotros tres podría o sea, exacto. Y como Mario es muy selectivo, dijo que yo podría ser la chava guapa. Es el único que no tiene barba. Dice, eres la guapa, dice, uff. Pues mira, estoy guapa, así que está bien, ¿no? Puedo conseguir algo. Estamos muy bien, Ángel. Bienvenido y espero. Muchas gracias. Muy bien. En el y si tienes Smash, ojalá te animes a jugar con nosotros. Sí, exacto. Así que. Dice Banana, es una chica linda. Soy una chica linda. Es más, mira, voy a poner mi cabello más suelto para que sea más largo. Ay, no. Voy a cantar el opening de Pantimedias Jabo. Él es Pantimedias Jabo, luchando contra los malos en sus Pantimedias. Pantimedias Jabo. Y quiere, dice, quiero que ese canto para mi funeral, dice. Pantimedias, ándale, Pantimedias. Porque la canción de Javi tiene coro gospel, ¿eh? Dice, uff, qué bella, dice. Gracias, mi Ángel Misael, dice. Dice, te deschongaste, dice mi no eres mi tía. Exacto, sí. Caballera de Blancanieves, dice, caballera de Blancanieves, sí. Que le canten a sea la de y me solté el cabello y de reina. Exacto, sí. Tacones y bla, bla, bla. Ah, no manches, se murió. Es que sea la así en chiquito. Si te ves como una. ¿Como una niña? Una niña hermosa. ¡Hola! Así en chiquito, si te ves. Cuéntanos dos chistes, Ángel Misael, por favor. Exacto. Aquí nuestro amigo dice Ale, los vale Air. A ver, oigan, nos saltamos aquí unas cositas. Dice, qué bonito canta, voces celestiales. Dice Emanuel, el premio del torneo es el PlayStation. ¡Ay, qué bonito! Es un Pikachu para todos los que... El torso de un Pikachu. Y aparte Emma dice que sí, el premio del torneo va a ser un PlayStation 5. Sí, el de Javi, obvio, porque ni lo ocupa. El de Javi, Javo. Exacto, el de Javo, porque ni lo ocupa. Nel, el chile ese es mío, güey. No, tú eres Pantimedias Javo. Estamos diciendo que el de Javi. Por eso este es el mío, güey, pues. Ah. Lo pongo también para que se lo gane. Ah, cierto, ¿verdad? Que son amantes los dos. Dice Abby, cabellera de Blancanieves. Bandido. Y a ver, Sal, tú crees el de los chistes, por favor, cuéntanos el chiste. Dice, ¿saben qué hace un mundo bailando? Una mu danza. Dice Javi. ¿Qué pasó? Se valió al Pantimedias. ¿Qué pasó? Cántale, David. ¿Qué? ¡Cántale, David! ¡Ah, sí, ¡Cántale! ¡Cántale! No sé qué rola. No vengo en el... Y haremos un torneo. Más vale que sea un torneo. Esto es serio. ¿Qué? Pantimedias, ¿por qué no estás en el mod? ¿Qué te pasó? Cuéntame un poco de tu vida. Estás siempre en el mod. Porque estoy pateando traseros en Smash. Eso sí. Viene una pelea intensa, ¿eh? Abby contra Pantimedias Jabo, ¿eh? Bambi. ¿Qué marca es el gorro de Min Min? Porque ahí tiene una etiqueta. ¿Marca Min Min? Seguro es marca An. Dice, ¿saben de qué murieron los dinosaurios, chavos? Y ahorita viene la respuesta. Dice, es un chiste. Ok. Va, cuéntalo, Ángel Misael, y ahorita lo leo. ¿Saben de qué murieron los dinosaurios, chavos? De hambre. Por sus manos chiquitas. No, esto todavía no lo dice, pero ese es el T-Rex, ¿no? Prácticamente. Ok, pero bueno. Ay, los bajos. Ven acá.
Una rascada en los bajos. Hay gente que puede morir de eso. Y es doloroso. Sí, es doloroso. Sí, es doloroso. Mi tío que trabajaba en Nintendo murió de eso. Sí. No manches. O sea que, o sea que ya lo tenemos. El nuevo Nintendo, el más potente. Sí, güey. Me dijo que en el 2022. Sí, porque ahorita vayan a Best Buy, porque los Nintendo Lite, sí, Switch están Ángel, baratos. Puedes entrar aquí en la pantalla que... para que entres a la sala y nos partas la Mauser. Sí, en la parte de abajo está ahí en el 2, ahí está el ID de la sala, es 2TNJ4 y el PIN es 4568. ¿Y el pilín? Y el pilín. Y esto es para que entres y le digas a nuestro invitado especial, Panty Medias Jabo, por favor, cierra la boca y vete a volar. Exacto. Porque nadie lo ha sacado y ya lloró un rato. Órale, Mario, qué bien te escuchas, amigo, qué bien te escuchas. Muchas gracias. No, desde que se escucha increíble ya nadie lo calla. De hecho, esto también, ¿eh? Eso también. Pues, no te calles, Mario. Pero sí, ¿eh? Deberías de seguirnos contando un poco de aquel fanfic curro de Sony. Oye, yo le debo a Javier, que en paz descanse, no está con nosotros ahorita. Sí, pero está, pero está amarrado. Porque él pagó por escuchar un poco más de esa historia y ya no le cumplí, porque me agarró en medio gil. Págale. Dice Ángel Misael, bendiciones para todos y suerte. Sí, dice, ahora entiendo por qué habla tanto. Lo dejo. Bueno, vamos al Calígula, ahí gastas tu dinero, pues va, chido. Pero no. Quiero escuchar a un hombre maduro. Cantando, dice, contando. No se va el dinero. Ahora entiendo por qué habla tanto. Yo no, le estamos hablando todos por igual, creo. No, pero es que ahora ya. Ahora él habla. Sí, exacto. Sí, ya qué bueno. Sonrojó. Sí, estás sonrojado. A ti medias no me ha terminado de contestar qué juegos. Jugando. ¿Qué juegos está jugando? El cazador de Pantimedias. Lo que me encanta es como de repente como que le entran los gallos a Pantimedias Jabo y como que hace voz de Jabo. De Jabo. Está experimentando su poder. ¡Qué bueno! Y Ángel Misael dice, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. F por Javi. Sí, muy bien, Avi, rifadísima. Sí, la veo ganando ese trofeo, Sí, la neta, sí, la neta. Y entro Misa. La veo ganando. Es Misa. Sí, yo creo que Misa. Ah, ya voy otra vez. No. Yo quiero ver a Abby llegar a su casa con el trofeo de las pantimedias. De las pantimedias. Mira, mamá, lo que me gané. Una pregunta, ¿va a estar modelado en 3D ese trofeo? Sí, 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 sí. Mario es el departamento de Mario. Bienvenido, Misa, ¿cómo estás? Hola, Misa. ¿Saben como Misa, mane? Ah, ¿saben que falta donde está la yo-yo referencia? Dice el Victory Doctor. Falta la yo-yo referencia. Yo-yo referencia, a ver, ¿dónde está la yo-yo referencia? A él le maman las yo-yo referencias, A él le maman las mamadas. Como pantimedias, así que deberían... A mí me encanta yo-yos, güey, son puros vatos mamados. Sí. Oye, el Victory, ¿te gusta yo-yos? Es la pregunta de Xenomenoide, No, es la pregunta de... No, es la pregunta de Xenomenoide. Mario se fue abruptamente. ¡No, perdón, Mario! Perdón. Mario hizo Rage Quit. Perdón. ¿Y se hizo un squid el Mario? ¿Cómo? Perdón. Espero que sea con tequilita. Me fui a otro lado. Premio. A ver, dice. Creo dice que ese trofeo es más impúdico que un premio porno, dice Emma. Solo diremos que nuestro premio se va a entregar. No, el Victory. ¿No te gusta yo-yos? Pero... Emma, gobiérnate, dice I'm not your auntie. Emmanuel, el premio sí es porno y lo vamos a dar en el cañón del sumidero. Entendió. El cañón.
Y Mario dice... Si pueden ver el spoiler del dibujo de Pantimedias Jabo luchando contra el COVID, es la cosa más padre. ¿En serio? ¡Ah, yo no puedo ver porque si no se va a desconfigurar esta madre! Aquí mismo, ¿no? Está en Discord, está padre el Pantimedias luchando contra el COVID. ¡Contra el COVID! Se contará la historia de Javi, el hombre que luchó contra el COVID. Es Pantimedias. Digo, el Pantimedias, sí, cierto, perdónenme. Ya le quiero robar el crédito al Pantimedias. Ándale. Pues el Javi. ¿Está en arte? Sí, yo creo que sí. Ay, güey, es que han platicado mucho en arte, ¿eh? Sí, está. El arte mueve. Hizo nada más una con nosotros, de Xenomenoide. Y el micheo de Seal y dice Ale. O como se diga. Quedó facherito. Quedó facherito. Sosténme esto. Como que furro. Ah. Ahorita Abby la noté nerviosa. No sé por qué. Hace rato estuvo más difícil la pelea. Ahorita se puso nerviosa Abby. No sé por qué. Ay, es que pues, la victoria es pesadona, ¿no? Sí, yo creo, sí. La cruz de la victoria que traía hace rato le... Mira, Bigotín, se armó ahí un perrito. Se armó un perrito. Ay, ¿cómo todos pueden verlo menos yo? Porque si hago eso, se va a la madre del Discord. Okay, un perrito comiendo un gran trozo de carne. Uf. Kirby la pone nerviosa porque está muy adorable. Ah, sí. Mario, se me cayó un ídolo y estoy disfrazado de burro. Ah. Hay otro en Memes and Stuff donde... Te digo, sosténme esto. Le digo, ¿cómo que furro? Es que si eres furro, güey. No soy furro. Ah, no manches, voy contra con Dot Hunt. Mira, Mario, no hay nada de qué avergonzarse. Algún día encontrarás una furra que le guste vestirse de Amy. No veo. Claro que sí, Ángel Misael, tenemos Discord, así que por favor, alguien pase el Discord a Ángel Misael. No de la Sucubo, no, de Sonic. De Sonic, sí, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. No pierdas, por favor, María. Hay una... Oigan, qué culeros, nadie me avisó que ya me tocaba a mí y yo viendo los memes. yo dije, me toca contra David y después dije, ay, me tocó contra él. Japonés, pompón. Pompón, chicliquita. Oigan, entonces, ¿dónde está el spoiler? Ahorita te lo mando. Está en fanart. El de arriba es weón. A Mario le gustó lo de weón. Ya vi lo de... Ya lo checábamos. Muchas gracias. ¿Cómo que furro? Muy apreciado tu participación, la verdad. ¿Cómo que furro? Dice acá. ¿Cómo que furro? ¿Cómo de repente ya se hizo Mario fama de que es furro, no? Mira, oye, furro, a mí lo que me impresiona es que acá ya ya la conoce la comunidad como furro, ¿no? El Victory anda imparable. Sí. Es una máquina de dibujar. Me iba a tocar contra Seal, ¿verdad? Sí, iba a ir contra ti, pero creo que ya te va a tocar contra Kat. No, yo me fui hasta la cola y no te apartaron tu lugar con la chancla. No, te lanzaron de panza. Ahora no, ya me morí. No había leído a Abby la parte de... Es que Kirby me pone nervioso, es muy adorable para pegarla, ay, mi amor. Eso sí. Dice Ángel Misael, le están apedreando el rancho, ojo. Ajá. Venga, señor Pitufo en bola. Sí, güey, es que mira, la cosa con Duck Hunt... Es que trae rancheros, güey. Eso me gustó. Son rancheros, güey. El chile, los rancheros no se andan con mamadas, güey. Eso sí. Ellos tienen muchas cosas que hacer y ven así de pronto un pitufo azul que se les acerca. Ellos no tienen tiempo para esas madres, güey. Le disparan y a chingar. No. Pantimedia sabe de pitufos. Sí, exacto. Oye, dice Ángel Misael, ¿tienen Discord? Sí, tenemos Discord, lo encuentras en la información aquí a nuestra izquierda. Mira, justamente al ladito dice, faltó el Discord. También está el Instagram, el Twitter, el Twitter, el YouTube es increíble, ¿eh? Y pero ahí
David nos compartirá el Discord, ¿verdad, David? Bueno, ya. Les voy a poner aquí. Porfi, Lana, Citen, a la mano. Bigotín dice, chao, ya me voy a dormir. Ya terminé. Descansa, Bigotín. Tienen que descargar porque no sé qué pasó, pero bueno. Adiós, Bigotín. Adiós, Bigotín, cuídate. Vamos, buena noche, descansa. Descansa, Bigotín, dibuja mucho. ¡No! ¡Se murió! Y se fue. Y se fue, se murió. Don Jote está chido, ¿eh? Le llegaron una lata de frijoles bien pedorrones. Y salió despegado. ¿No han visto el trailer donde salen que es uno de frijoles? Y hay un astronauta. No. Y unos monstruos. Sí, no. ¿Para qué se los platico? Mejor, edúcate y ve comerciales. ¿Yo? Edúcate, pues sí, güey. A ver, ¿qué tamaño tiene la tierra? Nada más de Estados Unidos. Sí. Los come comerciales. Es el Super Bowl. Ah, entonces sí, algo estás haciendo mal ahí. Eso sí. ¿Yo? ¿Yo? Yo. No, Seal. Ah, ok. ¿Qué? ¿Yo qué? Te está tonteando, ¿eh? Ah, ¿me está pendejeando ese güey? Siempre me pendejea. No, pero estoy pendejando a Mario, pero ni para eso. Apenas lo invito al stream y se pone a hacer... ¡Ay, güey! ¿Quién de aquí apoya más al hecho de que Mario es furro? ¡Todos! ¡Doctor! No, ¿cómo crees? Vamos a hacer una votación. Trae a una shake, güey. Eso es raro. Eso es muy raro. ¿Shake? Sí, es que el problema de la shake es que ellas te meten unos combos bien chidos, pero nada más te bajan como el 10%. Eso sí. Es chic. Entonces, No, aparte... Doc Hunt tiene un control del escenario muy, muy, muy cabrón. Sí, o sea, es Doc, el perro cazador contra el meneador. El meneíto contra el meneado. Porque shake. Shakey shake. Sí, shakey shake. Dice, nos a todos. Todos sabemos que Mario es furro. Y Emanuel dice, siempre lo hemos sabido, Mario. Siempre lo hemos sabido, pero aún así te queremos. Sí. Porque ya quedamos que no importa las preferencias aquí, lo importante es el amor. Yo digo que cuando termines ya de aceptarte como eres y salgas del closet furral, vas a ser muy feliz. Sí. En mi defensa había una chica que cosplayó bien padre a Sonic y sí dije, ah, caray. ¿Era Sonic? Sí. Mario, ¿qué es? ¿Qué? Ya lo hemos discutido hace ratito, David. Él no le interesa a Amy, no le interesa a ningún otro personaje. De Sonic. Por eso hace rato que le preguntaron por el títere nuevo de la saga de Sonic, dijo, sí, está bonito. Tonita. Le valió. Oye, ¿dónde puedo compartir mi dibujo, dice Mario? Los cosplays chidos de Sonic. En furro, pues ya, no abre un apartado, que furro. Lo podemos poner en la página de Xenomenoide de Facebook, con un encabezado que diga como... Así se vería Sonic en la vida real. Sí, exacto. Híjole. Sería Sonic. No, saludos, nintenderos. Se imaginan un momento, que eres la pareja de Mario y llega él y dice, es que tengo gustos muy particulares. Y abre y hay un pinche disfraz de Sonic, pero con una gargantilla, un látigo, a ver. Y sale este güey y se pone, se deja su bigote el Dr. Eggman. ¡Hola, Sonic! Pero déjate el bigote. Me he robado las gemas. No es nada, pero si googlea Jessica Nigri cosplay Sonic, las cosas se ponen muy interesantes. Qué enfermo eres. Jessica. ¿Poncho de Nigris o quién? Y Katsuya le ganó a Misa una batalla. Wow. La verdad es que Katsuya tiene muy buen control del escenario. De hecho, sí, Katsuya sí. 2-0, favor Toluca. Favor Toluca, exacto. Bien, a ver, ¿qué no puedes decir técnicamente de este match, mi querido? De este match, mi querido Pantimedias Javo, Min Min contra Dot Hunt, en teoría. En teoría yo debería de tener la ventaja, pero Katsuya se mueve bien. Katsuya se mueve rico. Exacto. Dice, o sea, Min Min la puede tener más larga, pero Katsuya se mueve muy rico, dice. Ella, ¿no? Ella no, yo, dice. Dice Katz Chibi, dice, Jessica Digri es furra declarada. Y yo le digo, pues qué bien por ella, pero yo no soy furra.
¡Órale! ¿En serio? Ya, basta, Mario, basta. Entonces Chibi Cats nos dice, Jessica, ¿sí? Eso afecta che, Jessica Nigri. Jessica Nigri sí se ve que le entra a esas cosas. ¿Eh? Pues mira, ya, son tal para cual, güey. Ya, rífate, ya llégale. Ya quisiera. Wow. Es que yo no la conozco. A ver, voy a buscarla en lo que están peleando. Voy a buscarla. En tu celular, por favor. Sí, exacto. En modo incógnito, por favor. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa si la busco? ¿Qué va a salir hoy? Exacto. Es vato. Es vato. Es que Jessica Nigris te da una teaser, entonces jamás sale mostrando nada, pero te lo deja muy, 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 muy... Muy implícito. Sí. Mario, sí. Sí. Órale, tiene varios cosplay. También está de Pikachu. De Mega Man. De Mega Man. Pero, güey, sus cosplay me encanta porque no es como si agarrara el traje del personaje. No es el personaje en bikini o. Ajá. O el personaje casi desnudo. Es como eso. También hizo a Pyramid Head. También hizo a Pyramid Head, pero pues en su versión, ¿no? Sería en bikini, guacala. Sí, exacto. Es que yo creo que tienes que agregarle Nigri. Ah, no. O sea, es como Pyramid Head, Nigri. Y sería, no sé, Pikachu, Nigri o cosas así. Al final tienes que agregarle ese como ese sufijo. Es como Nigri. Exacto. Es como Pikachigri. Pikachigri. Y ya te sale su cosplay. Exacto. O Sonicigri. Sonicigri. De Sony. También hice Abouzeter. ¿Cómo estaba ese mame de? Abouzeter. A Giuseppe. Transgénero. Ándale, sí. ¡Ah, no manches! Oye, David, ¿viste lo de que Elliot Page va a seguir siendo su personaje en Umbrella? Sí, yo estoy pero lo que comentaba con mi hermana a la hora del desayuno. Ajá. Ajá. Tengo muy poca cultura en torno a todo el tema LGBT como para dar un punto de vista válido, pero sí me confunde mucho la logística. O sea, ¿quién pone los nombres o cómo? Porque creo que incluso, no sé si ya en la serie ahorita o a partir de la siguiente temporada, en Netflix ya toda la información de Ellen Page la borró y ahora todo es Elliot. Sí sabes, ¿no, Sen? Sí, la Juno, ¿no? La Juno. Ah, el Juno ahora. Ah, cierto, el L y Ayuno. Sí, ya me acordé. El desayuno. A ver, aquí dice. Oye, por cierto. Ángel Misael, ¿ya vieron el video que el Discord? No, bueno, yo no lo he visto, no lo puedo ver porque estoy en Discord y si lo quito, pues va a valer madres de las cámaras. Dice, no eres no mi tía. No lo podemos ver, pero es un viejito que su hija le pinta de morado el cabello. Ok, dice. No eres mi tía, es como ¿cómo qué? Como los disfraces de Halloween de chicas pesadas. No he visto la película de chicas pesadas, creo. ¿Qué? ¿La película de chicas pesadas? No, espérame, un segundo. O sea, ¿me haces un favor? ¿Qué es? Lárgate. Me voy, adiós. No me gusta este juego. Ahí les dejo colgado su directo. Ándale. La acabamos hasta que se le acabe, hasta que se te vaya la luz, güey. No, creo que yo lo puedo acabar, güey. Si no, pero quiero... que no la has visto, o sea, sí es como... No la he visto. O sea, tal vez sí la he visto, pero no la conozco por su nombre. He visto muchas películas que luego no ubico pero por el nombre. No avisan ustedes. ¿Ya sacaron otra vez a David? ¿Te sacaron? Ah, no, esta vez sí va. Ah, qué bueno que me va contra Doctor. Sí. Ah, mira, el patito lo está agarrando de las nalgas bien amasado, ¿eh? El patito está agarrando a Doctor de las nalgas bien sabroso, ¿eh? No lo había notado. También está muy hipster ser bueno con Doc Hunt, ¿no? Sí. Clavadísimo, yo diría. A mí me gustaría ser bueno con Doc Hunt, pero está raro. Pues es que Doc Hunt se supone que es de los malitos, ¿no? Pero... Exacto. Porque tiene moquillo. Pues por eso la gente no lo toma tanto, ¿no? Es como Palutena, que es muy top tier. No usa Palutena. Exacto. O Young Link. El Young Link, dice. La Yorio referencia ya está en Discord, dice nuestro. El Víctor, doctor. Ah, ya vi. A ver, la Yorio referencia. La Yorio referencia. Soy yo diciendo. Dice, Javo, no soy furro, no sean tontos. ¿Are you approaching me?
Ah, no manches. Te picó el ojo, ¿eh? Te picó la cara bien bonito. Te picó el chicloso. El chicloso, sí. Y pensé que es un ganso, ¿eh? Te la dejó ir toda. Oye, ¿qué pedo con su pinche frisbee? O, sí. O super OP. No manches, ¿eh? O sea, si se mete Katsuya, pues ya tal se perfila pues para los cestos, ¿eh? Sí. También porque... Porque también falta Dr. Bach, ¿eh? O sea, Dr. Bach que regresa desde el mismísimo infierno. Porque se ve que Mario es... Ahorita se salvó de que tuviera un mega madrazón por su multi-hit que tiene. Sí. Y es que también... Mi recomendación cuando peleas con un Doc Hunt es que debes de... Es que el problema es que él tiene muchos proyectiles, pero sí. Una vez que vences eso, ya el resto del juego de Doc Hunt no es tan bueno, entonces... Si tienes que hacer mucho multitasking ahí pensando. Pero, como yo veo, los misiles de Dot Hunt son tan complicados porque la latita, yo no le entiendo las físicas de esa madre. Están bien cabronas. Y es que es el tipo de personajes que necesitas experiencia con ellos para saber usarlos. O sea, yo más o menos lo entiendo más o menos porque mi hermano. Bueno, el hermano del Jabo. Ajá. Él sí sabe jugar Smash, ¿no? Entonces, él a veces usaba, llegó un tiempo en el que usaba Doc Hunt, entonces más o menos entiendes las físicas de esa madre. Pero el pedo es de que tienen un ángulo sus frijoles. El frisbee tiene otro ángulo. Y luego tiene a los dones de rancho. Sí. No. Es que ese pinche frisbee te rompe el combo. Sí, exacto, ese es el problema. No hace mucho daño, pero sí te puede romper los combos. Mira, eso para romperte la cara. Está cochinón, ¿Va a entrar el hermano de Javier al torneo, Pantimedias? Simón, dice, a ver, güey, tú sí eres competente. Dice Ángel Misa, el perro y el pato Donald al ataque, la película. Dice el Víctor Doctor, ¿quién ganará, Mario versus todo el resto de Xenomenoide? O sea, ¿quién gana si Mario pelea? La más realizable, pon Mario contra un perrito. Pero Mario odia a los perros. Mario odia a los perros y por eso fue baneado. Llama a los perros. Yo amo a los perros, pero odio a los volvas. ¿A qué se hablan los perros? Este cabrón. Como apoyo. Sí. Ataco al pastor, ¿sabe? Ataco al pastor. A su aderito. De su aderito, ¿sabe? Pam, pam, pam. Ah, sí que te cancelaron, dice la tía. A mí no, me cancelaron. Te veré a ti y a ti. A mí no, me cancelaron. Ándale. Pantimedia, gobiérnate. ¿Por qué? Yo no me gobierno. Yo me libero. Ni que estuvieras hablando con el Javi. Que, ay, sí, bien puto. No. El Javi todo puto, dice. Puro macho de verdad. Exacto, sí. Pura masculinidad tóxica y frágil. ¿Eh? Exacto, tóxica y frágil a la vez. Eso es lo que las derrite, dice. Sí, ¡ah! Es lo que le gusta a las chavas, güey. La chava de... No, a ver, dilo. No seas puyelle, exacto. Luego sabe tu verdadera identidad, Pantimedias. Tú di lo que quieras. Gracias, chinga tu madre, Mario. Nadie te conoce, nadie. Tú le dijiste. Exacto. Pero así es, chavos. ¿Qué más quieren saber de la Tierra plana? Yo les digo lo que sea. Sobre la tortuga, Billy. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Y quién la creó? ¿Y por qué está ahí antes que la humanidad? Dios, güey, ahí viene en la Biblia. ¿Pero por qué Billy? ¿Billy qué? ¿Billy Eilish? ¿Billy Eilish? Sí, están conectadas telepáticamente. ¿Billy Eilish es terraplanista? Sí. Lo dice la wiki. Porque se ve que es una niña lista. Entonces se ve que no le tienen lavado el coco como ustedes, que ella sí sabe la verdad. ¿Sabes quién más sabía? Lady Diana, y por eso la mataron. ¿Lady Diana? ¿Xenomenoide lo confirma?
Ya se está soltando el chisme, señores. Eso no me lo obviamente la reina Isabel es reptiliana, chavo. Pues aquí está la pura verdad, güey. Yo nomás te lo estoy diciendo, te estoy dando los tierraplanistas así. ¿Saben de los reptilianos? Tú, por supuesto. ¿Tú crees que uno de los xenomenoides es reptiliano? No, están bien pendejos, ¿eh? Eso, eso sí. Sí, no, el Javi. El Javi. Se ve que es muy listo, una mente maestra. Le faltan peluche en el estuche. Okay. Se está llorando otra vez. Sí, es que me ya hace tiene llorar. ¡Ay, ¡Ah! ¡Ya tiene sueño! Ya está jugando su play. Ese hombre adulto de 31 años jugando su play. Con sus roadblocks. Así es, chavos. La tierra es plana. El COVID es mentira. Ok, ¿qué más? Hay reptilianos. Claro. Los reptilianos. ¿Y los Illuminati estén conectados, sí o no? Sí, güey, ¿sí? Pues son parte... Los Illuminati son un grupo reptiliano. Ok. Están en guerra con los arcontes, güey. ¿Pues qué, no te enseñaron nada en la escuela? No, esa parte me la salté, señor. Ah, no, de hecho sí, no, teníamos un maestro que sí nos platicaba de esas sí, madres. Y se llamaba, sí, se llamaba Bustos. Un hombre sabio. ¿Cómo? Bustos. ¡Bustos! Bustos, claro. Bustos no sé. No te preocupes, bigotín. La neta, ya vimos el video y sí está chido. Ahí veremos cómo lo descargamos, no te preocupes. Alonso dice, ¿cuántas horas quedan? Pues las que quieres. ¡No! Se murió. ¿Qué usted no trabaja para no salir, la verdad? ¿Cuándo es que? Pues mira, todavía quedan unos 25 minutos, Alonso. Por si quieres entrar, entrale, todavía quedan unos 25 minutos, Alonso. Así que entrale, todavía queda un ratito. También el que... Muy bien, muy buen .com. Disney lo tienen congelado ahí en la Adventure... Eso es real. Dice, también el club secreto de Disney. Montaigne, también es cierto. Montaigne. La expedición del Everest, ahí lo tienen la situación de la expedición del Everest. Wow, y... Lo vi en un documental. ¿Elvis Presley está vivo, señor? Claro, obvio. Wow. No. Sí, sí. ¿Has escuchado de este comediante? No me acuerdo su nombre ahorita, pero... Pero es chistosísimo. Que se murió en... ¿Por qué no puedes jugar, Alonso? ¿Qué pasó? Tú siempre quieres jugar. Sí, pues. Castigado, seguro. No rico en la escuela. Lo siento, Alonso. Bueno, cuídate mucho. Ahí en otra ocasión jugaremos. Muy mal, muchacho. En inglés, seguramente. Dice, aquí nos preguntan, también Abby nos pregunta que si Walt Disney está congelado. Pues yo creo que sí, ¿no? Le cortaron la cabeza y ya tienen la cabeza congelada. ¿Conoces la historia? A ver, Pantimedias, ¿conoces la historia de Andy Kaufman? Comediante de los 70s, 80s. El Andy Kaufman. ¿Sí te la sabes? Que se murió de cáncer y hasta la fecha todos creen que fue su último chiste antes de revivir en estos años. Pues estaría de huevos, ¿eh? O sea, no da tanto. Debería de salir en medio del COVID. Sí, exacto. Y que le dé COVID. Y que diga. Que diga, el COVID lo inventé yo, mi broma final, y estoy vivo, y listo. Estoy vivo, imagínate. A ver, aquí Katz nos está diciendo, la lata. Cuando lanzas la lata, puedes dirigirla de tres diferentes maneras. Con el B, con ataques normales o el oponente. Lo que pega es el contacto directo, más no los ataques. Ok. Y dice, dependiendo del ataque, puedes cambiar su trayectoria de rebote. No, manches, es todo un pedo, güey. O sea, en mi mente no estoy entendiendo ni madre. Dice. Yo quiero jugar Smash, no volar un cohete. Exacto. Estoy viendo la cara de Cell con todos los números. Así, wey, así. Pensando. Porque es como dice, ¿y el qué? El frisbee está roto, ajá, pero lo malo es que tienes que detonarlo antes de lanzar otro. Y te deja súper expuesto. No manches. Sí, eso le dijeron a mi prima. Y se embarazó. Si quieren sí. Cochar a a la verga. A alguien. A la verga. Sí. Tienen que esperar a que lance la latita. Para que quede súper expuesto. No, el frisbee. El frisbee. Puta attention. Sí. Y los vaqueritos, el chido es el vaquerito que usa el poncho porque pega más. ¿Sí? El vaquer. Yo creí que todos los vaqueritos eran igual. Sí. No, es que hay uno que tiene una escopeta, según yo.
Oye, mira, Misa no sé, Misa no traía una escopeta. Sí, exacto, Misa no es tan malo, Misa le está echando ganas, Bien, Misa, pues va a haber un torneo, por si te interesa, nuestro querido además Misa. Está usando a Terry Bogardías, Sí, eso exacto. Es elegante. Sí, exacto, El sin nalgas le dicen. Ahí va. Ah, lo sentó. Ese bigotín que desaparecieron sus dibujos. No, bigotín. ¿Desaparecieron tus dibujos, bigotín? Desaparecieron. Se los comieron. Así que si quieres entrarle al torneo, Misa, pues ahí están las reglas en las redes sociales de Xenomenoide. Para que puedas entrar al torneo por si te interesa. Va a haber un premio. Y si eres de México, igual y te puede llegar un trofeo. Oye, ¿no le querías decir algo a Alonso, David? ¿Que lo queremos? No, güey, su correo, güey. Pero ¿cómo? Sí, lo queremos. ¿Cómo? ¿El correo de Smash que mandó? Ah, sí, oye, Alonso, mandaste el correo de inscripción al torneo, pero te faltaron los comprobantes de las dos personas que nos siguen también, igual que tú. Los comprobantes de domicilio. ¡Órale, Misa! ¿Misa le ganó? Hablarle a dos de tus amigos. Decirle, oigan amigos, voy a estar en un torneo de Smash, sigan a estos fulanos. Y ya cuando nos siguen, nos mandas esa captura de pantalla y ya, estás dentro. Pues aparentemente, según lo que vemos aquí, dice, pues no, el Katsuya se echó la Biblia del Duck Hunt. Sí, de hecho. Y luego Alonso dice, no, nada, como que dice que adiós, no puedo jugar, y luego no, nada. Y luego... La tía pregunta, ¿el hombre llegó a la luna? Anel, no podemos llegar a la luna porque no existe la gravedad. La NASA es puro pedo, nada de eso es cierto. No lo había pensado así. Entonces es mentira. No, les voy a iluminar, chavos. El hombre nunca... La luna ni siquiera existe. Es igual no que existe, Australia. Australia es de mentiras. Australia no existe. Cierto. Oh, Dios. Señor Patibías, ¿y de dónde vino Hugh Jackman, Patibías? Mira, aquí Emanuel lo dice, es más difícil entrar al torneo que sacar la visa americana. Qué chistosito, Es que te la mamaste con los dos. ¿Te la metió un payaso? Señor Pantimedias, no a nuestro suscriptor. No, todo mal. Aparte porque él tiene el premium. Él nos está dando de comer. Espera. Así que... Señor Pantimedias... Él quiere darle de comer, pero pura vez. Estaba esperando que lo dijeras. Estaba esperando que lo dijeras, pero te tardaste mucho. Sí lo esperaba, pero te tardaste. Ah, ¿qué pido? Pues vayan a ver el 5, güey. No, ya ni el 5, güey. Vayan en la mañana y vean a Celes dibujando de... Ay, hago mis bocetos. Eso es cierto. Ya aterrízalo, aterrízalo. ¿A quién? ¿A quién de los dos? ¿A Javi o a Terry que también me la están partiendo? Dice Lash2388, no puedo enviar mis comprobantes de otros porque no tengo amigos. ¡Ah, pobre! ¡Ya lo rompiste! Todos. Cuarta transformación llega a Xenomenoide. David, quita tus cosas del PRI. Aquí no vamos a tener Pues de hecho, dato curioso de Xenomenoide, David tiene una de las Hola, teles del Camilo, PRI. ¿Cómo estás? Descansen, gracias por pasarte. Dice Bigotín, ya llegó Bigotín, nuestro administrador estrella. No, Bigotín ya se va. Adiós. Bigotín. Camilo, es que le habló a Bigotín y así. Ok. Bigotín, y yo equivoqué descanso, nombres, ¿verdad? Dice yo. Y yo mezclé nombres y suscriptores, así que. Pues así. ¡Ah! Normal. Oye, dice mi tía que no es mía. La tía que no es mía. Oye, con Cel no te metas, Pantimedias. Ya me metí con Cel. Me meto con todo. El siguiente es el pendejo de Javier. Exacto. Los viernes ay, mira, soy otaku y voy a subir aquí. Soy fracasado. Uy. ¿Me vieron cuánto se tardó en hacer mi nivel del Caterín? Una pinche hora. Eso sí. Streamer pendejo, para ver esas... No. Qué bien que lo ven por lástima, pero no. Ay, Dios.
Adiós, Bigotín. Pásate. Cuídate, Bigotín. Gracias por haber estado con nosotros, Bigotín. Me disculpo por nuestro invitado estrella, nuestro invitado especial. Camilo es Pantimedias Jabón, el luchador número uno de México. ¡Ah, no mames! ¡Casi! Bien, ¿eh? También está chido este Misa. Solo que la cuarentena ha sido difícil con nuestro querido Pantimedias Jabón. Ahorita no tiene trabajo. Sí, de hecho. Yo sí tengo trabajo, güey. Tengo un puesto de camotes. Decidí hacer eso. ¡Oh, no, por favor! Ya fracasó el changarro. Vos sabés porque te lo pasas tragando camotes. Ya fracasó porque se los pasa tragando, se los dice. Pero bueno, a ver, sigamos saludando, dice... Ah, ya saludaron a Camilo, ¿verdad? Cierto. No puedo. Y no eres mi tía, te mando un abrazo, eres un amor. Gracias. ¿Qué más hay? Dice, va, chao, Bigotín se despide, chao, Abitofi. Ah, no, Abitofi, ¿dónde se va? Dios. Pero bueno, va con el Pichu, chale. Sí, bien. Ah, no manches, Pichu. El Pichu, chale. Bien, El Pichu, chale. Ay, va con el Pichuchale. El Pichachú. Pantimedias, ¿qué opinas de Pichu en Smash? Está bonito, ¿no? Mira, está todo chiquito. Así es como Pikachu, pero bonito. Más que se hace daño. Pero pues... ¿Cómo Javi? ¿Te cuenta? Javi se hace daño solito. Sí, de hecho. Se lastima. Es que ahorita sí ya no puede hablar porque ya le tocó contra Katsuya. Por eso ya no puede estar hablando, güey. Ajá, ya no puede, ¿eh? Mira. A ver, va. A ver. Valí empatada, culo. Mira nomás. Mira esos... ¿Cómo sufre el mismo problema que Javidú? No, me ¿de retraso? Ay, Dios. Adiós. Ya no le quiero preguntar nada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Esto parece un PowerPoint? Dice, sí, lo que te iba a decir. Oh, ah, no, está chingón. Ahora ya vas a juzgar a Katz por su Axtel. Pues que también puedo ser yo, pero me gusta culpar a la gente. Eso sí puede ser. Os mandaré otra yo referencia a Discord. Ya está el Victory Doctor. El Victory Doctor anda imparable, ¿eh? PowerPoint. Mira. Y en esta diapositiva vemos el madrazo de Pichu. A ver, dice... Abitobi te ríe. Nos estará escuchando mientras pelea, así, siendo dale distraído. Según yo, no. Según yo, cuando Katsuya juega no escucha, ¿no? Música, ajá. No escucha nada. Como sí, güey, eso me falta, mi música de monas chinas. Él escucha ese, ¿cómo se llama? Este que canta Hijo de la Luna. China, señor. Sí, exacto. Bueno, de monos chinos, güey, gays, ya, ¿qué te importa? Gays. Es del canon, señor, estoy aquí corroborando la información. Sí, porque Mario está escribiendo la wiki de Xenomenoide. Dice Camilo, ¿verdad? Creo que era Mario que mandé un chiste malo de Sally. Dos chistes malos a Camilo. Ah, cierto, ok, vamos a decirle un chiste malo a Camilo. Dos porque pagó por uno de esos en el stream de David, pero no estabas tú, entonces. Ok. Vas. Ya me estoy valiendo verga. Señor, perdón. Ahora. Perdón, ¿ahora me quiere censurar? No, perdón, señor, creo que no, usted puede decir lo que quiera. Respeto a quien respeto merece. ¿Crees que Katsuya intentó... ¡Katsuya! ¡Katsuya! ...sus habilidades con Pichu para hacerte quedar mal o hacer quedar mal a su oponente? No, porque Pichu es muy bueno. Pichu es un pendejo. Digo... No, a ver, espérame. Pichu es bueno, pero necesita tener habilidad, no como tú con Sonic. Me encanta cuando habla serio. Digo, sí. Multimedias y le cambia la voz. Exacto. Es como que se vuelve en modo adolescente. Te digo que estás media pubertad. ¿No? Oye, David, Abitofi quiere un dato curioso. Va, dato curioso. Hijos. Los hijos que te voy a dar, dice. Son los datos curiosos. Eso es un dato curioso. O sea, no. Ok, ese es un dato curioso. Ivanada quiere que solo lo dijo, solo lo dije, no lo pensé. Ivanada quiere que yo lea un
una parte del fanfic de Sonic Burro. ¿Qué? Curioso. Ok, a ver, oye, entonces... ¿Me puedes pasar? Yo te puedo decir las líneas contigo, Mario, y así nos divertimos juntos. ¿Qué te parece? ¿Que quién comienza entonces? Porque hay un montón de peticiones. ¿Quién comienza entonces? Ahorita. A ver. Empieza, o sea, que ya busco el chiste. Ok, perfecto, dice... Ayer hasta mi celular me quería abandonar. Ayer me dijo que necesitaba espacio. Listo, ahora sí, y al final termino, porque son dos, ¿verdad? Al final termino con otro y que ahorita vaya el dato curioso de David. A ver, dato curioso de David. No, no sé, amigos, ahora sí me agarraron en... ¿En curva? ¿Algo de Smash que nos quieras compartir? Un dato curioso de tu persona... De Pantimedias Javo, ¿qué juegos ha jugado en esta cuarentena? Ay, qué chingada. ¿Sabes qué? Te voy a romper, te voy a patear el trasero. Dice, bueno. dice dato curioso, el Víctor Dortor dice, dato curioso, Mario ya se comió su ensalada. ¿Qué te conocen, Mario? ¿Por qué quieren que te comas la verdura? No entiendo. No tengo la menor idea, señores. Bien jugado, muy buen pitch. Sí, ah, de mira, hecho. Me va a tocar jugar. Ahorita les aviento el dato en la cara. Ok, entonces vas, Mario, lee tu fanfic furro. Cat Drive dice que no anda de tryhard. Anda que nada más está echando desmadre. Dice. Somos muy malos. Ay, no, voy a pelear contra un pitufo. ¿Contra un pitufo? Técnicamente es amarillo. Tiene, a lo mejor tiene ¿Cómo se llama? ¿Esta enfermedad que te hace amarillo? Pichulina, ¿no? ¿Problemas de riñón? Problemas de riñón. Ya vemos más esta presentación. Sí, hígado graso. ¿Qué? Es que dijo que te vuelva amarillo. Es que te gusta. O sea, ictericia. Bitófino dice que es ictericia. ¿Esa es la enfermedad que te vuelve amarillo? ¿La ictericia? Es que Abby puso ictericia. Ah, no sé. Supongo que sí, ¿no? La enfermedad que te vuelve amarillo. Verás, no sé, la verdad. No quiero acá. Dice Avicii. Sí. Ah, bueno, este puede ser como un dato curioso. Dato curioso. Ictericia. La enfermedad que te vuelve amarillo se llama ictericia. Dice Katsuya. Dice, ese dato ya me lo sabía. Yo pagué por mis datos curiosos. Dice, ¿cómo es? Dice Katsuya, como es reta de desmadre, no uso los audífonos. Ah, o sea que okay. Sí nos escucha. O sea que esa no es su verdadera, su última forma. No es su última forma. Ajá, no es su verdadero poder. No, nada más han echado. ¿Cuándo en serio vas a conectar el Switch al Ethernet? David te está tirando caca, te está rostizando. Ok, bueno, entonces ya que Mario no está leyendo un fanfic furro y David todavía no da tanto curioso, digo el chiste, entonces dice: mamá, ¿por qué mi papá se fue de casa? ¿Sabes borrar conversaciones de WhatsApp, hijo? Sí, pues tu papá no. Ahí está. Badabunts. Bueno, a ver, entonces, capítulo 2. ¿Qué nos hiciste? ¿Qué? Gritaron al unísono ambos erizos al borde de la histeria. Llevaban media hora ahí, confusos, con incertidumbre, con miedo. ¡Sí, con miedo! ¿Cómo había ocurrido aquello? ¡Piensa, Sonic! ¡Piensa! Se decía para sí mismo. ¡Oh, no! ¡No, David! ¡Ibas bien! ¿Qué te pasó? Caminaba de un lado a otro, histérico. ¡Era muy bonito! Tenía que pensar en una forma rápida, precisa y efectiva de cómo acabar con Eggman. Espera. Oye, como que le falta un poco de sexo a tu fanfic, ¿no? Exacto. Pero se convirtió en mujer, Sonic. Ok, ¿qué? ¿Sonic se convierte en mujer en ese fanfic? Sonic está en el cuerpo de Amy y Amy está en el cuerpo de Sonic. Ok. Voy a aniquilarlos, aclaró el chico. Siendo Amy. ¿Qué va? Voy a fulminarlo, a descuartizarlo, lo mataré y luego lo voy a volver a matar, gritó exaltado y con aura asesina. Ok. Amy, trata de tranquilizarte. ¿Cómo quieres que me calme? Un maldito científico loco nos ha cambiado de cuerpo. ¿Quieres que esté tranquila? No, vieron, esa muerte estuvo hasta en cámara lenta.
Lo vimos. Sí. Reprochó con indignación. Sí, sí, sí. Ah, no, pero... Trata de pensar en cómo salir de esta, sí, señor, tranquilidad. Hasta vi la referencia en esa diapositiva. Ah, no, trata de salir. Es un sonido indicándole qué pensaba. Masajeó sus... ¿Sus qué? Sus sienes. Sus sienes. La manera de plantear las cosas a sus amigos. Pero, por donde lo viera, eso era realmente tonto. ¿Y bien? Preguntó de brazos cruzados y con la mirada llena de cólera. Se chupó los dientes en señal de indiferencia. Es que, por donde lo viera, no había explicación lógica para aquello. Iba a presentarse frente a Sally, Knuckles, Tails, Scream y demás amigos con la bonita noticia de que Amy y él habían cambiado de cuerpo. Eso sonaba bizarro. Y lo era. Sí. ¡Diablos! El solo hecho de pensarlo era estúpido. Digo, ¿cuántas personas cambian de cuerpo con su mejor amiga en un abrir y cerrar de ojos? La frenzoneó ahí, güey. Sí, y... ¡Me rindo, musito! ¡Frenzoneada! ¡Me rindo! Musitó la muchacha derrotada. No había nada que ellos pudieran hacer. Si me lo preguntas, yo creo que aniquilar a Eggman no es tan mala idea. Repitió el muchacho con un poco de diversión en su voz. Pues ahora que lo veo, no suena tan mal. Dime, ¿tienes alguna idea de dónde puede estar escondida su nueva fortaleza? Un brillo especial se formó en sus ojos. Sí, informó con prepotencia. ¿Dónde? Piénsalo, ¿dónde podría estar una fortaleza gigante en forma de huevo con una enorme R pintada en la frente? Preguntó como si la respuesta fuese lo más obvio del mundo. Y lo era. Y lo era. El sonido de la falta de cerebro de aquel erizo azul exasperaba a Rose con cada fibra de su ser. ¿En una parte del bosque alejada de todo ser viviente? Una gotita de sudor resbaló por su sien, aunque tenía razón aquel ser tan exasperante. ¡Anda! Ahora hay que buscar al bastardo de Eggman para volver a ser nosotros mismos. Se adentraron en lo más profundo del bosque, caminando por varios minutos. Quizá fueron menos, como 5 minutos. El silencio reinaba. Ninguno decía nada. No tenía nada que decirse. Ambos tenían mucho que pensar, mucho que asimilar. El vivir en el cuerpo de otra persona te hace apreciar lo que tienes y lo que no. Para Sonic, el caminar con zapatillas era el peor. ¡Caminar con zapatillas! ¡Eso está bien bueno! Y los golpes de Shadow o cualquier otro enemigo dolían tanto. Sentía cada pisada como si miles de agujas al rojo vivo se clavaran en sus pies. Vaya, ahora sí que extrañaba su cuerpo. Amy, por su parte, estaba demasiado tranquila. Los zapatos del erizo sí que eran cómodos. Vaya que sí. Era como caminar en... Era como Nike. Caminar dos cojines adheridos a sus pies. Ahora entendía por qué a Sonic no le resultaba tan molesto correr. ¿Y por qué no usas tenis tú también? La vibración en la parte de su pierna lo hizo reaccionar. Aventuró su mano hasta el bolsillo de aquel pantalón de mezclilla. ¿Sonic usa pantalón? Cogió el aparato celular entre sus dedos. ¡No! ¡Ya no llegué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Me salvé! Como si fuese un niño pequeño con un nuevo juguete. Juguete, miró el nombre de quien llamaba. ¿Con un qué juguete? ¡Jugueto! ¡Oh, se fue! ¡Sí! ¡Jugueto! ¡Ah! ¡Casi me moría! ¡No! ¡Ah, gracias! Que acabó. Miró el celular, pero ¿quién era la que llamaba? Sí. Lo sabremos en el siguiente episodio. Quiero mi cuerpo. Quiero mi cuerpo. Ah, no manches. Entre la pelea contra Katz y tu historia, no manches, sí me sudaron las manitas. A ver, ¿qué me perdí? Sí. Ah, chale. Ya voy. Ah, sí, falta que David nos diga su dato curioso y ya. Y ya. Y Mario no lo va a dejar pasar, dice. Ajá. A ver, vamos a... déjame ser el cubito, Pantimedia. Déjame ser el cubito, güey. Déjame ser el cubito. Que las piernas, ya que los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que te imaginas. Aproximadamente 100.000 veces al día. ¡Oh! Para que tú te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad... ¿Qué pedo, Seal? No sé. Deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Eres tú, Javi, eres tú, porque yo no tengo lag. Sí, güey. Yo sí, güey. Porque yo estoy conectado por cablecito.
Dice Camilo que si crees que hay un área 51, Javier. Digo, Pantimedias, Javier. Bueno, creo... si no, ¿dónde está el arca de la alianza? Lo ven en un documental de un vato con sombrero. ¿Ron? Y Doctor quiere dejar claro que Mario, mientras no juega, se va a Mercado Libre a buscar trajes furros o de cosplay. Es una suposición que tengo. Mario, descubrimos tu secreto. No. Camilo dice... ¿Y si lo haces, Mario? Que, no. Lo que creo que hay en el Área 51 es que hacen aviones de ataque y por eso todo es secreto, para que sus enemigos no sepan lo que están haciendo. Cuidado, Camilo, te están vigilando. Sí. Banana dice, ¿dónde todos fueron a correr como Naruto? ¡Ah! ¡Sí, es cierto! Gracias, Abby. ¡Fuimos! ¡Fuimos! ¡Exacto! ¡Donde fuimos a correr! ¡Exacto! Canción de metal. Sí, se llama Naruto Shippuden. Shippuden. Dice Katz, Javi, Pantimedias, Javo, ¿cuándo te llaman los de leyendas legendarias? Siempre. No, pues es que ellos saben la verdad a medias. No, el pero les faltan cosas, siguen creyendo que la Tierra es esférica, y pues eso es puro pedo. Ya lo tomé en serio. Sí, güey, dije, no, pues estos chavos no le saben chido. ¡Ah, no manches! No. La piedra vence la piedra de fuego. ¡Ah! La Roca Johnson, ¡ah! Oye, Kirby se vuelve la Roca Johnson, ¡ah, no mames! ¡Ah! ¿Me matará? Sí, ¿verdad? ¡Ah! Se salió solito. ¿Por qué ya nadie habla? No los escucho. Es que estamos viendo la presentación del PowerPoint de Javi, ¿verdad? Por eso. Es que estaba viendo la pelea, perdón. ¿Qué les pareció? ¿Cómo va la historia de los furros de Sonic? Apenas se está poniendo interesante. De hecho, se te está poniendo interesante, sí. Los han concluido su cuerpo. De hecho, sí. Eso está mamalón, Están descubriendo su cuerpo. Sí, o sea, las otras historias estaban caca, pero esta está chida. O sea, ya está. Es la misma historia. ¿Qué hablas? ¿Ah, qué? Ajá. ¿Me engañaste? Solo que... no, pues es que empezó con que Amy quería confesarle su amor a Sonic, y entonces ya lo iba a hacer en la peda que estaban, y llegó a confesar mi cuerpo. Sí. ¿Y sabes cuántos capítulos son? Son 23 capítulos. Las cosas se ponen muy intensas en... en dos años. En dos años. Porque es una novela que has escrito durante años, dice. Ajá, el capítulo 21 dice pervertida. Pervertida. O sea que ya saben, amigos, llegamos al ¿qué? A la petición. Ah, mira, ya Banana dice, quiero más. quiero escuchar más. Ok, vamos a ver. Dale, dice, está. Lánzatela. Ah, no manches, la canción mexicana de Smash. Uh-huh. Oigan, ¿por qué ya no hay nadie, ¿Cómo? Pues ya se fueron a dormir. Ah, se fueron a dormir nada todos, güey. Nada más está Seal y Javi. ¿En serio? Sí. ¿Ah? Pregúntale a quién se salió y piden las disculpas. Ay, cabrón, a ver. Ah, no manches, no me di cuenta que pensé que era tu última vida, Javi. A ver. Vamos con esto, dice, ¿dónde me quedé? Así que le llamaba a alguien al celular, a nuestro querido Erizo, que es Amy, ¿verdad? Sí. Noches furras con Mario. Noches furras con Mario. Oye, no estaría mal el título, piénsalo, nomás lo pongo sobre la mesa. Bueno, entonces le llamaron por teléfono, miró el nombre de quien le llamaba, Sally. Vaya, ese nombre desagradaba con cada parte de su ser. Contestó el aparato y con voz fingida. Ajá. Se dignó a hablarle a la joven princesa. Con... Ah, dice, ¿sabes? ¿Qué no? Vamos a acabar el stream. Pues no, todavía no, pero pues ya como quieras.
¿Dónde estás? Ah, es cierto, pues ya son dos horas. Podría ser que ya acabáramos el stream. Igual, pues, una última pelea y ya nos despedimos, ¿no? Pues igual. ¿Cómo ven, chavos? Creo que ya quedó. Va. Mira, Mario termina de leer su fanfic y acabamos. Dice Abby. Sí, bueno, está bien. Primero que pelee y ahorita que siga. También le entra al onda furra. Es que Pantimedia Escado me interrumpió horriblemente, pero vamos a tener una pelea y después sigo con la historia de Sally. Okay, y para la pregunta de Abitofi, Sally es una ardilla que salió en pinche la Javier, digo Pantimedias. Sí, es Pantimedias, ¿eh? por eso gana ese güey. Si tú también quieres una dotación infinita de lag, no te olvides participar en la Copa Pantimedia. Sí, exacto. Aparte, acuérdate, dice Abby que tu sesión podía llamarse Noches Peludas, Mario. Piénsalo. Noches Peludas. Y que después va a escalar a llamarse Nachas Peludas o algo así, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quién es Sally? Sally es una ardilla que salió en la caricatura... Una de las primeras caricaturas de Sonic que se le conocía como Satam. Ok, Satam. Satam con M, porque salía los sábados en la mañana, Saturday AM. Ok, qué mal nombre. Entonces, lo sé. Pero esa ardilla se volvió muy popular porque estuvo en los cómics de Archie Comics durante todo, como durante 290 cómics que salieron. Y pues. Es de los personajes favoritos del fandom de Sonic. Pero nunca no fue canon. Los juegos. No fue canon porque el cómic de Sonic tenía muchos pedos legales ahí. Porque la ardilla era para otro día. No, porque eran como dos universos separados y como que no se querían juntar mucho. Entonces Archie tenía sus propias... Ajá, entonces Archie tenía sus propias reglas y no dejaba que... Y Sega no dejaba que sus personajes originales de Archie se juntaran con el canon de Sonic. Qué mala onda. Y en cambio, IDW sí logró meter dos personajes del cómic en un juego de Sonic oficial. Lo cual fue chido, la neta. Sí, es muy curioso. Cubo. ¡Ey! ¿Qué es eso? No hagas eso. Es pan con queso. Eso es queso. ¿Qué otras cosas pusieron en el chat? Ya no pude leer todas, la verdad. ¿Alguien está ahí? Creo que también ya nos dejaron todos. Esa. Es que estoy contestándole a los amiguitos, pero estoy escribiendo y cuando escribo, pues como. Me confundo. ¿Qué les contestas? Le puse, es que aquí dice Camilo, termino con unas palabras al terminar el directo. Si quieres, sí, Camilo, escribe, es lo que me refería, escribe la frase y la decimos para también que tú participes. Creo que te salvé. Dice Camilo, dice, chao, gracias por pasarte. Es que el Víctor y Doctor ya se va a dormir. Artista. Ya se va el artista, ya se va a dormir. Y dice, me voy, pongan musiquita de outro. No te podemos poner musiquita de outro, pero... ¡Tururú, tururú! ¡Adiós! Listo. Exacto. Y no eres mi tía, dice que nos estiremos. Dice que nos estiremos, no eres mi tía. Yo ya me estiré, pero ustedes no se han estirado, entonces... ¡Estírense! ¡Kevin! Ahí está. ¡Taku! No, ya déjala, salve tu carro y ven y pelea como hombre. Y que no eres hombre, dice. Y que no eres hombre, Pantimedias Jabo. Que ni contestas. Ajá. Que parece. ¿Qué eres a tu madre, dijo? Parece que es un globo azul que está ahí en el lugar de Javi. Es un globo azul, güey. ¿Es un bote de basura o es un globo azul? Es un globo azul con agua ahí que están inflando. ¡No, el carrito de la muerte! ¡El carrito de popó! Aguas, una de esas cosas te puede matar, ¿eh? Ten cuidado con sus canciones de traseros porque te cantan mientras las escuchas. Solamente Mario conoce esa referencia. ¡No, manches! ¡No, no, no!
Te mató. Y te mató, dice. No, no, peleas bien. Culero. Culero. Culero, dice. A ver qué tanto está pasando. Ya no te voy a decir. Ahí van los furros, ahí van pues, los furros. Va, termina los furros, Mario, para que acabemos el día de hoy. Ajá, ok. Muy bien, pues vamos a seguir con esto rápidamente, 5 minutos. Entonces le llamó Sally. Sally, ¿dónde estás? Hay una fiesta, ¿lo sabías? Dice, una mueca de desagrado se formó en su rostro. La molesta y chillona voz de aquella ardilla casi le dejaba sordo. Maldita. Sí. Sí, lo sé. Fingió estar contento, como el verdadero Sonic. Me surgió un compromiso, lo siento, pero tendré que salir unos días de la ciudad. Espero puedas perdonarme. Sonic se volvió medio naquilla. Me surgió un compromiso. Es que es Amy, entonces está actuando con Sonic. Y Amy es barrio, dice. Se escuchó un suspiro por el otro lado de la llamada. Recuerda, mi amor. ¿Qué es esta vez? Preguntó la chica con voz triste. Dios, Dios, ¿qué iba a decirle? Me cambió de cuerpo, yo no soy Sonic, soy Amy, ahora vamos a ir a matarlo para que nos vuelva... ¿Por qué matarlo? ¿Qué extremista es Amy? ¿Sí? Para que nos vuelva a la normalidad. Eso era estúpido. Pues, el silencio y el nerviosismo se hicieron presentes. Creo que es algo con un cambio de sexo, se apresuró a decir. ¿Cambio de sexo? Ok. Ok, ¿qué estamos? ¡Cambio de sexo! ¡Como baile improvisado! ¡Qué idea más estúpida y absurda! Solo un imbécil sin remedio lo creería, pero tenía que decir algo rápido. ¡No! ¿Has dicho cambio de sexo? Preguntó extrañada la chica ardilla. Eggman había hecho muchas cosas, pero ¿cambio de sexo? ¿Acaso era gay o algo así? Sí. ¡No! Bueno, de cualquier forma... Guardó un momento de silencio. O sea, regresa pronto, te amo. Le dijo la chica con un tono meloso y pegajoso en su voz. Un tic nervioso se formó en su ojo. Y yo también. Articuló con dificultad. Dios, Sonic le debía una muy grande... explicación. Eso de andar diciendo mentiras, no, solo una experta como ella. Pues, ella solo mentía cuando era realmente necesario. Y esta era una situación de vida o muerte. El ver a una Sally Acorn iracunda no era algo que deseara. Sonic the Hedgehog, cuando recupere mi cuerpo, te prometo que te mataré. ¿Qué? Wow. Amenazó con cólera y un aura asesina alrededor de su cuerpo. Dale, Amy. Ahora vamos a buscar a Eggman. Se apresuró a decir. Enfrente de ellos había lo que parecía ser una especie de fuerte, de color gris metalizado, una enorme R pintada al frente. Y muchos robots. ¡No! Robotnik. ¿Cómo se supone que vamos a entrar, genio? No me invocas tu martillo, formuló de manera apresurada. Arqueó una ceja en señal de desconcierto. La verdad era que no esperaba que él fuese a preguntar aquello. ¿Cómo es que no sabe? Solo tienes que pensar en él. Asintió con la cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, un enorme martillo estaba entre sus manos. Miró como una sonrisa psicópata a su acompañante. Vamos a patear algunos traseros metalizados, informó con burla. Sí, mi general. Se burló. Y en menos de lo que imaginaron, acabaron con todos los robots de Eggman. Tenía como sentinelas. Entraron sin ninguna dificultad a la fortaleza, deambulando sin rumbo por algunos minutos. La risa maligna del hombre de extraño bigote los hizo formar una sonrisa en sus rostros. Sin ser invitados, entraron destruyendo la pared de la oficina del científico loco. Lo miraron con un aura asesina. ¡No! Aún, por parte del erizo azul. Peligro. Tenía los hombros tensos, puños fuertemente apretados, llamas en los ojos, ahora asesina rodeando por completo su ser. Retrocedió. ¿Y qué nos van a hacer el paso? Ya casi, ya casi. Ah, ok, mátalo. Sobre su cadáver. Sobre su cadáver, sí. Y lubricándose con él. Retrocedió unos pasos. No quería salir lastimado. Entregó el martillo a su dueña. La sonrisa maligna que se formó en su rostro era digna de todo un asesino de serie. O un asesino en serie, perdón. ¡Eggman!
Su voz sonaba áspera y seca. Estaba enojada, furiosa, iracunda. Se iba a ocupar de arrancar cada uno de los pelos que poseía el hombre en su prominente bigote. ¡Ay, querida Rose! Una mirada de temor se formó en su rostro. ¡Hablemos como la gente! Suplicó con miedo en su voz. Y sí, había una cosa que daba más miedo que el mismísimo infierno. Era ver a Amy Rose enojada. Y con la rapidez digna del mismísimo Sonic, corrió hasta el gran hombre y lo tomó por aquel extraño bigote. Y con su otra mano... ¡Bigotín! Con su otra mano sostenía con fuerza aquel enorme martillo muy cerca de la cara de Eggman. Y ahí nos quedamos. ¡Oh, vaya! ¡Qué final tan intenso! Ya está bien, no cogen. No, hasta el capítulo 20, hasta el capítulo 23 no escuchaste, no pusiste atención. Hasta el capítulo 23. Hasta el capítulo 23, por eso Banana va a estar pagando hasta llegar al capítulo 23. Banana pone ojitos de me interesa, quiero saber más. Así que bueno, he de admitir que ahorita se puso bueno. Vale, madre, dice Camilo, bueno, ojo. Internet chido. Dice Camilo, no es divertido, es triste. Y se ríe y aparte y pone ojo. Que tengamos ojo, Camilo. Ojo por ojo, diente por diente. No, que tiene su frase de gracias. Bueno. Ah, sí, exacto. Así que apréndetela, Mario, porque tú eres el que nos despide, acuérdate. Literalmente eres recursos humanos. el PowerPoint, güey. Dice Banana, seguiré pagando, no lo duden. Uf, yo sí por quiero favor, saber Banana, qué va a llegar. Por favor. Sí, queremos saber cómo termina. ¿Cuándo van a hacer el delicioso? Dice. Sí, sí. Pero es que Banana está intrigada porque no es una historia donde vaya directamente a cojamos, sino que hay como algo atrás. O sea, Sonic usa jeans. Exacto. Hay sentimientos. Javier quiere ya que haga Sonic le agarre una chichi a Amy o algo así, güey. Y ni tiene, creo. Y ni... ¡Ah! ¿Amy no tiene? Poquito, sí, pero sí. Rose es la que sí se pasaron ahí. Ok, sí, Camilo, perfecto, no te preocupes. Esas serán tus palabras. Así que diré, Camilo, dilo tuyo. Y después diré, Mario, dilo tuyo. Y ya, y sí se cierra. Así que no se preocupen. Okay. A ver, vamos a ver. Está poniendo intensa, ¿eh? David mejoró mucho desde la última vez que jugamos Smash, sí. ¿Eh? Como que sí estuvo estuvo entrenando en la habitación del tiempo. Teoría de que... De la última vez que... ¡Ay! Vimos. ¡Ya se nerfió ya, por hablarle cayó. Bonito! Hola. Háblale. Hola. Eso estuvo buena, ¿eh? ¡Alan! Alan, ajá. Yo creo, mi teoría de que Abby tiene un dojo donde está entrenando a David y a Bo, cada vez es más real. Sí, exacto, ¿eh? A ver, ahí me pudo leer como un libro. Ah, no es cierto, güey, fue el lag, güey. Ay, sí. Tú lag, Javier. Sí, de hecho. Es mío. Sí. Pero le está tirando paro al David. Le está tirando paro al David. Estoy viendo que cada capítulo de este fanfic son como tres. Ajá. O sea, tienes que pagar tres veces para acabar un capítulo. Ah, dura 15 minutos cada capítulo. ¡Órales! Eso está interesante, ¿eh? O sea que en total, ¿cuántas lamidas hay que dar en la pared para llegar al centro quemoso, dijera? Pues a ver, multiplica... No, tú multiplica, ya se murió. ¡Ya! Adiós. Okay. Y pues va la última pelea entre este Mario y Javi y acabamos. Sí, ya vamos a acabar, ¿sí? Porque Mario casi no jugó. Me duele la garganta por andar hablando. Por hablar. Exacto. Yo no veo a Javi, yo veo a Pantimedia. Sí, de hecho. Dice, yo no veo a Javi, yo veo a un hermano, dice. Ah. más que un hermano, un bro. Exacto, más que un hermano, lo veo. Más que un hermano, un bro.
Veo un siempre sucio, dice. Veo un chimuelo donde llorar, dice. Tendrías que pagar 63 veces para acabar todo el fanfic de esa vida. Ok, ¿y hasta qué parte pasa lo importante? O sea, ay, no sé, nunca lo he leído. A decir, no, a ver, sí. Más fácil. ¿Cuánto tengo que darte para que llegues a la parte sucia? Exacto, ¿cuánto? Eso mero. Híjole, no sé. Es que no lo he leído, o sea, no sé si haya parte sucia. ¿Qué tal? Ay, que sí, no. Y tuvimos este reto para incomodar a Mario, pero Mario lo que hizo fue buscar el fanfic donde hay más sentimientos. Sí, y disfrutarlo, exacto. ¿No crees que me incomoda que la escena donde decía Sonic empezó a agarrarse los senos? Ah, chingada, ¿cuándo me perdí? ¿Cuándo me perdí de eso? Y bueno, y aquí Camilo nos dice, cuatrillizos, ustedes cuando eran pequeños, ¿qué quisieron ser de grande? Bueno, pues definitivamente no un streamer. Exacto. Sí, o sea, definitivamente no esto. Ah, pendejo. A ver, Mario, ya que vamos en orden, dinos tú qué es lo que. Ah, no, pero tú estás peleando, perdón. Tú, David, cuéntanos, ¿qué querías ser de grande cuando eras pequeño? ¿Taxista o paleontólogo? Taxista, paleontólogo. Órale, ¿y eso por qué? Porque a los taxistas les dices a dónde ir, y esa era mi lógica, porque manejar un camión no iba a poder porque pues no me sé mover en la ciudad. Ajá. De aquel entonces. Ajá. Y paleontólogo. O sea, que era Uber, básicamente. Como que porque me gustan los dinosaurios. Ajá. Ay, mi vida. Eso está chido, eso está chido. Sí, los dinosaurios, los dinosaurios está bonito. ¿Y qué eres? No. Ya, no. Ya. Okay. Y bueno, y ya en lo que ellos siguen peleando, pues yo de pequeño yo quería ser caricaturista, aunque no sabía bien qué era, porque veía las caricaturas y decía, ah, no manches, yo quiero hacer eso. Pero pues pero no, una vez el maestro Pegaso. En la escuela, bueno, no en la escuela, más bien dicho, en la secundaria. El maestro de matemáticas nos preguntó una vez qué queríamos ser de grandes. Y yo como que le dije, quiero ser como pues pintor o algo así. No le dije bien, me gusta hacer dibujos. Y él me dijo, pero de eso no se gana la vida a la gente. Algo así. Ay, yo entender. No. Y entonces dije, pues no, creo que no. A pesar de que chiquito ya me habían dicho que caricaturista, pues eso ni siquiera existía, que no iba a poder trabajar de eso. Pero prácticamente eso yo quería hacer de grande, caricaturista, pero la neta yo no sabía qué era. O sea, solamente dije, pues es el que hace las caricaturas. Y pues ahorita que soy, no soy nada. Digo. Pues, no, güey, ¿de qué se ríen? Es neta. Es neta, güey, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen, culos? Me estoy abriendo con ustedes y se ríen de mí. Pues es que en sí se supone que me dedicaría a hacer como videos o no. Es que yo estudié lo mismo que Mario, ingeniería en animación digital interactiva y tía. Pero no hago nada de lo que se supone que debería estar haciendo, entonces. Entonces por eso es como que. Como que hago. Según como que diseño, según como que hago videos, según como que hago cosas, pero en fin, hago una mezcla de todo. No hago algo en general. A ver, vamos a ver qué más dicen. Ahorita que terminen ustedes de pelear, ya nos dicen qué es lo que ustedes querían ser de grandes. Yo quería ser luchador de cuando era chiquito. Javier dice que quería ser luchador. Y lo logró. ¿Y ahora qué eres, Pantimedias? Luchador. Sí, cumplí mi sueño. Ve, cabrón, vete escamote, ¿quién engaña? Ah, mira, también no eres mi tía, también quería ser paleontóloga, ¿eh? Team paleontólogos frustrados. Eso. Dice Camilo, dice, yo de grande quiero ser científico y descubrir la cura contra el cáncer. Wow, qué profundo. Pues no estaría mal, nos hace falta esa cura, la neta. Mejor consíguenos una del COVID. Estudie para una del COVID, dice. Pero muy bien, o sea, Camilo, si tú quieres eso, pues adelante, amigo, échale ganas. Que nadie te diga que no puedes crear una cura contra el cáncer. Ajá. A ver, dice, muy bien, dice Banana. Que le rompieron sus ilusiones, sí, de hecho, sus sueños y esperanzas. Y aparte, ni siquiera sabía que era eso. Ni siquiera sabía que hacía un caricaturista. Dice, gracias, Bananita, dice. ¡Nalgas, cabrona! Dice Banana, yo quería ser astronauta, dice Banana. ¡Órales, Banana quería ser astronauta! Eso no lo sabía.
Y tú no eres mi tía, ya que andas por acá, ¿qué querías hacer de grande? Paleontóloga, ¿no? Ah, sí, paleontóloga, perdón. Abby, ¿sí? Abby. Abby, ¿qué quería hacer de grande? No, Abby no contestó, no eres mi tía. O Abby también sabe si quiere ser paleontóloga. Quería también ser. Más bien ya te hiciste bola. No, porque no eres mi tía, quería ser también paleontóloga. Pero Abby. Bióloga. Marina. Órale. Ay, como Bob Esponja. Bueno, el señor Bob Esponja. Ah, mira, y no eres mi tía, exactamente lo que yo pensaba. No, yo quería ser como Alan Grant, dice. A huevo. Es que esa película marcó mucho, ¿no? También es como, ah, no manches, yo quiero para ver dinosaurios. Oh. Y pues bueno, pues ya se acabó, ¿verdad? Creo que ya se acabó todo. Y ya dice. Nos rompió una jerga. Dice Camilo, ah, ya también la cura contra el SIDA. Si es que no ya se de descubrió paso, ya de paso. En futuro. Pues sí, de hecho, ya que vas, ahí también te la avientas. Es así como de, oye amigo, ya que estás ahí, pues échate la del SIDA también, ¿no? La del SIDA, dale. Ya de una vez, güey. Ya de una vez, ya estás encarrerado, échatela también, ya. Nos hace falta una. Yo quería ser cinematógrafo. Mario, quería ser. O actor de doblaje. Y terminé siendo. Actor porno. Actor porno. Furro. Un furro, exacto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Seno Live. Ah, y recuerden, Javi, repítelos. Digo, Pantimedia Javo, repítelos sobre tu torneo. Para que nos vayamos ya. Hay que ponernos serios. Recuerden todos. No faltar dentro de 2 semanas al primer torneo de la Copa Pantimedias, donde vamos a ver quién es el verdadero chingón, el verdadero manda más de Super Smash Bros. Ultimate. No va a ser Javidú, no va a ser David y definitivamente no va a ser Mario, pero podría ser tú. Exacto. Tú, Abby. Un año completo en Nintendo Switch Online. No olvides suscribirte y decir a 2 de tus amigos, si tienes amigos, si no, pues no puedes pues participar. Exacto. Que se suscriban al canal, que nos den follow, dale un screenshot y pues te la pasas chido. Exacto. Y recuerda que si pierdes el segundo lugar, no te preocupes, no hay premio para ti porque eres malo. Exacto, y Xenomenoide no premia a los segundos lugares, solamente queda en el primer lugar. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Camilo, di tu frase donde quiera que estés, dila rápido para que ya le dé cue a Mario y él nos dé la salida. Dice, oye, espera, tengo una pregunta rápida solamente para Pantimedias Javo antes de que se nos vaya. ¿Qué opinas de los astronautas? Puros actores pagados, güey. O sea. ¿Por qué? ¿Dónde puedes llegar al espacio, güey? Ahí está Banana. Aquí está. Ahí está Banana. Ahí está Banana, nuestro querido Pantimedias. No, la verdad es que padre, porque todos teníamos sueños padres, pero lamento, Banana, los astronautas no existen porque la Tierra es plana y no podemos salir. Porque, pues, no, muchas gracias. No, estamos en un domo. Sostenido por una tortuga. Muchas gracias, Pantimedias Javo, por estar con nosotros este día. Y por invitarnos a tu gran torneo. Ya sé que el negocio de los camantes no está funcionando, ni tienes que decirlo. Porque te lo sigues tragando. Y bueno, dice Camilo, gracias a todos por estar al final del directo. Se agradece. Bye. Bye, ¿y la frase? No, pues va la frase. ¿Esa fue? Nos vemos en el siguiente episodio del Xenolite, donde tal vez juguemos más Smash. Nos vemos. Tal vez no te invitemos, cabrón. Tal vez no te invitemos. Nos vemos. Te queremos mucho. Bye. Nos vemos, pero las nalgas. Sí, las nalgas. Prestas. Ay, maldición. No nos podemos ir. Ay, va la salida. Ahí va. Adiós. Ya lo quitó, entonces ya te puedo mandar a chingar. Sí, ya, chinga tu madre también. No, sí, yo te mando a chingar a ti primero. Sí, exacto, no la tuya. Sí, eso es grosero, un poquito de respeto, ¿no? Bye. Ay, chingar a la tuya primero.